Hello. hello, hello. Hello, Lindita. I'm not ready. Now uh, you're I'm ready now? Kind of ready. Kind of. How's everyone doing? How's everyone? Going. I'm going. Sorry. How's everyone going? Everyone's going. Um, how are you, Lindita? I'm fine. How are you? What, what were you doing? Uh, we were both doing the same thing, mm -hmm. which was that we were picking up. Um, the uh, Christmas present, Christmas slash birthday present that we had for uh, my sister, my older sister, Katika. Uh, we, we wanted to um, gift her a, a dog, an Alaskan Malamute. Yeah. Um, so it's not super easy. It's not super easy. We've had um, some tough times. Uh, behind in trying yeah. to get my sister uh, a, a dog because uh, she she would love to have uh, a dog as a companion for for her. She loves for, uh, dogs. Yeah, I mean for my brother-in-law and for my nephews. Uh, so mm, we went uh, about what would you say like mm, maybe. Forty-five an hour, an hour away. Maybe an hour away. It from took us. It took us longer city. to get there than to, to yeah. get back. But an hour away, it's a bit outside of the city. But um, we went to a farm, and uh, we had been following the um, the life of this puppy. Uh, it's still very much so a puppy. I mean, we we got him barely at the bare minimum that you can get like a puppy, which is not a great idea. If you can get them a little bit older, then that's that's better. But, you know, healthy. Um, he has his shots and his, um, oh, I have no idea. Dewormers? I don't know. I don't even know how to say that. Wait. Yeah. Yeah. Um, looks good. Healthy, looks happy. Super good. Super it's cute. So sweet. I mean, it, he's going to be a large dog. So it's just a gorgeous thing when, you know, when you have to, when you get to meet large dogs as puppies it's is oh my god it's amazing it's his, purge purge the dog or purge oh, yeah purge is like us when we say purgar so yeah it's pretty much that but um yeah so we're a little bit late cuz it was quite a bit you know away we we had to pick him up today um, and um and we got back we took him to my sister's uh, home, and we played dog. there for a time. Yeah, week. yeah, yeah. We waited till it was amazing. We were about you know an hour in that car going back, and I was like, oh my god, because Danny was uh, in the back seat with the dog with like some sheets. Yeah, with the, like uh, puppy. holding the the dog with Olaf, uh, and uh, we. I was like, oh, the dog's gonna pee. I mean, it is. It was bound to happen. It's like. You know, puppy is gonna pee. That's and also, the dog happen. was uh drinking a lot of water. Yeah, we gave him like the ride, so. about two cups of water. So, yeah. <clears throat> and he just inhaled that water. So, yeah. so I was like, oh my god, this dog is gonna pee, and maybe, you know, crap. And no, Olaf was amazing. He waited till he was uh, my uh, sister's house. As soon as he was in the house. Yeah, as soon as he, he, he peed was in, outside, and like, like in the patio, like outside where he's supposed to be. Oh, perfect. He was but like, it's not a patio, patio. It's like a balcony because it's like a not balcony. grass. You're right. Because right. yeah. uh, the dog can't be in the grass. No, no, it's no. Too, too little. little. Yeah, yeah, yeah. He he can pick up. Um, Something uh, parasites, yeah. yeah, that's what. That's what. That's the one thing that you have to worry about with like little puppies. So, uh, yeah. So th it was amazing. It's super, super amazing. It's still a very, you know, very small puppy. So um, you have to take care of that puppy like crazy. But it's you know, you fall in love with a dog like immediately. It's just, I don't know. It's gonna be very, very cool when we can go through the same thing. Yeah. Uh, the two soon, of us. Soon. Soon 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 and i'm gonna bore everyone by painting the puppy like every single day oh m me too or, or maybe not i paint our painted woofs <laughs> oh that's terrible that is so cute that maybe it's not super terrible i would paint and i would share stories of the dog nonstop. unbearable so. we would be like unbearable yeah. it's like this this was a painting channel at some point <laughs> uh so uh, today, we, like we said yesterday, we're playing. Our national team is playing again for uh, qualifying. We have three matches left. Mm -hmm. This is probably like the toughest match. Yeah. Um, away at Argentina. So, I mean, Argentina's already qualified, of course. They're mm -hmm. playing, they didn't start the qualifiers playing that well. No, but but they're finishing super strong. Yeah. Super, super strong. Um, but so it's going to be tough. Tough game. Um, regardless of that, there's a tangential story that happened in this um, international um, football, you know, weekend in in the last weekend, which was that um, uh, Luchito, Luchito, yeah, Luchito, Luchito yes. Díaz, uh, which is currently, you know, it's I would say our it's, best player. Of course, yeah, it is currently our best player yeah. that plays in Porto. Uh, he signed played, for Liverpool. Played, yeah, because you said played. Well, yeah, so. yeah, no, 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 no. He, uh, he, he is now uh, a Liverpool player. He's now a red. So which it's amazing. It's like the Ever. two things that you love more about uh, Life. soccer. Life. <laughs> so, uh, uh, Colombian team. Yes. And Liverpool, they just uh. Oh. They met. They yeah. had a baby. Yeah, the best baby. The best baby. So, so it is amazing. It's uh, I don't know when this will happen again in my lifetime. Probably never. That when Liverpool is one of the best teams in the world, of course yeah. for me the best because they're super strong right now. Very strong. It's like they very strong. they wanted to get Luis. Yes. At their best. Exactly. Which is like. Mind blowing, exactly. It's amazing. It's uh, it's one of the best uh teams in the world, one of the best uh coaches in the world. Yeah. Uh, Klopp is just incredible. So, I'm sure that he alone can make a player j like reach their potential. So, it's it's incredible. So, um, I'm you know, my excitement is just like through the roof. The day. They signed because we knew about the story, but he hadn't like officially signed. Yeah, but we knew like the chit chat around that. We had known, I think, for like two months prior. Yeah. And then there but were it was rumors, like, like speculation um, always. Right, so. right. And you always like, you know, with good players, and he is like absolutely killing it in the um, Portuguese league. With good players, you always hear like, oh, big teams want them. But, you know, that doesn't necessarily mean anything's going to happen. Uh, but with him, it was like two months ago, like they were talking about it. Then a month ago, it was like no, they really want uh, Luisito, and um, and a couple of days ago, it was like oh, this is gonna happen. And I was like, no, I'm not gonna believe it until, until it happens. You, you know, like, like it's Liverpool, like an official, right? Until Liverpool tweets Dayton. like, "Welcome Luis uh, Diaz to uh, Liverpool Football Club," like I was like. I, I'm not gonna believe it until that day comes and um, that happened during the weekend and we were traveling yeah and I want to day. say that we woke up maybe at five a.m and we were talking for a bit and Nicolas was like oh look it's official like Luis Diaz is part of the Liverpool and then we went to sleep for a little bit more yeah and I and i thought like oh i'm going to get the shirt for nicolas and when like i woke up again at 7:30 maybe you already you had already bought the shirt i bought it so, i had to buy it yeah. i mean honestly this is like a thing that's not going to happen No, it's, it's once just in not going to happen again and um, it's two of my most favorite things in the world i mean the two things coming together, like Danny says. Um, shirts and <laughs> <laughs> shirts. <laughs> yeah. shirts. and people whose yeah. last name is Diaz. Um, I am Diaz. Yeah, you're second. By the last way, name. So. Yeah, yeah, yeah. So it's it's half true, I guess. <laughs> um, so I was I was just like like I said, excitement through the roof. I logged in, I was like, I gotta buy this overpriced jersey. It's just you know, it's it's just once in a lifetime sort of thing. Um, we are super super proud Colombian like fans. Um, football fans in in Colombia are super super proud of players that are in other leagues, mm -hmm. and we may not care for a team. For example, I really don't like Real Madrid, but when James was playing in Real, I was a oh. Real Madrid fan. Like, I just had to be. I, I wouldn't say I was a fan. Yeah, me neither. I was a but James. Fan. Fan. But I was like rooting for him yeah, all the time. Exactly. I mean, it's a Colombian player, so it's always gonna be uh, near to our hearts. Yeah. So, so you know, f f for me, it's like incredible. It, this is something absolutely incredible. So, I was like, come on. I've I have uh, already uh, a Liverpool shirt, uh, one of the uh, kits from when they won. Well, this was like the the. The, the season the regular uh, premier league season when they um, when they ended up being champions um, and you know then covid and then eventually when they were um, uh, champions of the uh, champions league european champions but the shirt you have it's from 2019 right right is it yeah, yeah. so that's the 2019-20 is when they were champions mm -hmm. and then you know how they had to like you know, that Champions League was a super, super weird. Nobody in the stands. Mm -hmm. And they had to like um it wasn't uh, it wasn't played in the dates like it should have been played. Mm -hmm. Um so eventually, you know, they were champions, but it was like I mean, it was the most amazing thing ever, but it was the saddest thing ever because yeah. you know, there was no there were no people in the stands. But anyway, so I I have that shirt, um and now I have this one, which is amazing. So so all of this just to say that I have to draw, and then you know, I have to draw now and uh, paint uh, Luisito, Luc Lucido. Lucito, Lucito, Lucito. What is Lucito? Lucito. Lucito. So, so that's what we're gonna do today. That was a long I mean, intro for today's um, painting. So twelve minutes of intro. Oh my god, we lost people today. <laughs> Rush Bean was saying, I clicked as soon as I saw Luis Diaz. Oh, awesome. <laughs> eh, Liad says, Hello. Hi, Liad. Eh, hola, Cholis. Mi Cholivin. Cholivin. Dice, Hello, mis chicos. Hola, mi Cholis. No sé si se haya quedado hasta acá porque lo dijo al puro principio. Pero, hola, mi Cholis. Hannah said, yes liverpool player finally i was just going to ask you about that yesterday oh no we were we were following this and it's not only a player from liverpool it's a colombian player yeah we are both like liverpool, fingers so. crossed like he has the potential to be an extraordinary player like he is he's a left winger so it's kind of sad because in theory he's kind of replacing Mane, so uh, that's kind of I don't know, I don't know. I mean, it's it's bittersweet to think that um, in the next months, maybe year, there's going to be a team that where there's no um, Bobby Firmino, no Mane, um, no Origi, I think. Uh, it sounds weird when you I'm pronounce their name yeah. No. yeah bobby but uh, firmino is but roberto firmino, firmino not firmino but roberto firmino in um, liverpool um, speak bobby yeah but firmino bobby. i mean for me it's weird well if we had to like to you be, saying if we had not to be firmino, super but proper like firmino, it's firmino. Yeah, but you said for for me now. Well, you know, so it's for um, my uh Liverpool uh, folk. <laughs> okay. You know, I'm addressing my fellow Reds. So. Uh, that plus I'm sunburnt. So my my back is red. Oh yeah. Red all over. But red all it, over. But that was because you didn't want to. Yeah, I forgot my back. I forgot to put. Um, you you put uh, sun protector? Is it? Uh, no sunscreen sunscreen yeah there we go uh, everywhere except but my back your back yeah, and except you my were back. like your back was to the sun i don't know how to say that like but yeah, like yeah. had my back you to were the sun. not facing the sun yeah but your back was to the sun so yeah, an idiot and we were playing a uh, ball in the pool yeah so. yeah 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 an idiot marcelo peralta said Hey, hi everyone. hi marcelo. hi rosalyn. hi jessica. 10bush. hey, low. hello. hello. van sant said. maisha said. maisha. hello, Daniel and nicolas. Yes. hey, maisha. oh, oh. they were saying, have you been able to know about lunella lafayette, the comic books? i did. <gasps> of course i did. okay. you know that she is the most intelligent mind which of is quite a thing in in the marvel universe amazing yeah she's i incredible. She's like i an saw inventor. something of a dinosaur S super frustrated yeah because she can she did this thing that opens up a portal okay and then this dinosaur just travels in time oh. so because she's a genius and she's kind of like frustrated that people treat her like a little girl mm -hmm. but she's like an absolute genius amazing so you know nothing cooler, nothing cooler, maisha than being intelligent, nothing so she's moon girl, actually that's a um, moon girl yeah, yeah, yeah and and if i w if I'm not mistaken, she's like a reinvention of that character, uh because that was an older character, but they kind of revamped it and they made her like super cool into this girl that's like super super cool now, so you are right, like. There's some people that say that one of the most powerful characters in the Marvel universe is like um, Reed Richards' son, because I think Reed Richards is supposed to be like one of the most intelligent um, characters in in the Marvel universe, if not the most. Uh, and um, his son is supposed to be like one of the most powerful beings that is also like as intelligent as him. But um, but to know that um, you know that she is like. That there are places that say no, you know, she is the most intelligent um, character in the whole of Marvel Universe. That is that is a lot. That is amazing. So, you picked a really really cool character to follow. I feel so. Yeah, I thought the the comics. I read. I read. I think I read the first six maybe issues. Ooh. Yeah, mm -hmm. but there's a whole like. You know, you can get like 40 of those issues just to have like a full story arc, which looks super, super interesting. I think I read like the first six, which are super, super fun, super cool. So she sounds like a really, really fun character. So I am totally with you that, you know, if I was going to follow like a, a super, super interesting character, it had to be her. So good choice. Great taste, Maisha. But I told you, you know, I was going to look it up. I was going to read. Julián Rodríguez dice, hola chicos. Hola Julián. ¿Qué dice Julián? David Rodríguez dice, si ¿Sí crees que vamos al Mundial Nico y un emoji llorando. Ay, Jesucristo. Y Jesús de la OSA dice, ¿cómo ven a Colombia hoy contra Argentina? Ay, Jesucristo. No sé. No. O sea, mi corazón siempre sí, pero todo en mi cuerpo cree. Que de pronto es muy complicado. O difícil. sea, si uno trata de ser racional. Mm, sí, es, es creo que es un no. Muy, muy complicado. Pero. Pero pues un colombiano no, no pierde nunca la fe. O si la pierde, no lo dice. Sí, ahí callado. Que hay una partecita peleándole a que sí. Pero está complicado. La verdad, nos, no seamos. O sea, si tenemos que ser como honestos y un poco críticos también con, con el proceso, la verdad es, es muy raro lo que ha pasado con Colombia. O sea, tantos partidos sin hacer goles. Sí. Eh, si no estoy sí, eso, mal, son no... nueve partidos en donde hemos empatado. Mm. Eh, en donde, sí, es importante, bueno, gana ese 3-1 contra Chile es donde hicimos goles, o sea, donde realmente como que hicimos goles. Si no estoy mal, los dos partidos de antes eran 1-1, 1-1, y después vino esa racha de 0-0, absurda, que no nos sirve de nada no hacer goles. O sea, es que no es, el fútbol es de hacer goles. Tristemente, ese es, es o sea, esa es como la, la única variable en la ecuación que importa. Y pues un equipo que no hace goles, así tenga un resto de jugadores que pueden hacer goles, pero si no hace goles, pues no hay nada que hacer. Entonces, eh, no sé qué tendría que cambiar para que de un momento a otro hiciéramos goles, pero de pronto otro proceso, no sé, con otro profe, con otro técnico. Sí. Yo hoy venía diciendo que Alfaro era nuestro técnico, sí. el profe Alfaro. Lo dejamos ir. No y Peckerman con Peckerman también estuvimos bien no sí, o sea hizo, no es pero hizo todo un proceso sí o sea, sí sí hizo un proceso de dos mundiales increíble o sea no no ya era ya era eh, tiempo de terminar como ese ciclo y él lo sabía y todo el mundo sabía los jugadores todo pero yo no sé cómo no salimos corriendo porque creo que ah no Alfaro estaba cuando él se re... cuando Peckerman se fue Alfaro estaba dirigiendo en Argentina entonces pero no sé cómo no lo perseguimos y lo persiguió fue Ecuador y chao o sea Ecuador mm. está jugando volando sí. increíble mm, entonces sí un poco triste pero bueno pero bueno pero bueno so a bit more of the drawing today I mean a lot of this is probably going to change when I have to um, Start my painting, and I was trying to see if I could go. He's got those amazing big ears, um, ton of structure, like super harsh cheekbones. You know what's amazing of the reference image? What's that? The red, oh, red ear. Oh, red ear. Come on, please. he's a red. He's a red. So he has that amazing, amazing red ear. Well, we're gonna try to push it. I mean, I have some of this yellow that I have because I was uh painting. Uh, hellboy's eyes the other day so i could cheat a little bit and use it just to make. well but it's not cheating i, I mean, mean i, I didn't put in the title that it was uh, oh okay so we're good we're Yeah. are we like there's no uh palette like okay so i mean I, I, po I posted painting liverpool's luis diaz live painting session so you can use the color you want. Okay, that's that's good, that's good. Um, Jesús del, this... oh, I'm sorry, go No, ahead. no, no, you go ahead, you go ahead. No, 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 I was gonna read. Eh, Jesús de losa decía no y ya faltan solo tres partidos y el último contra Peckerman. Ush. Sí, sería, o sea, si llegamos, Difícil. Si llegamos en ese momento esperando milagro milagro slash resultado con, otras, con otros partidos, no, qué duro, qué duro y también Peckerman se merece o sea coger a un equipo que ya estaba también en el como en el fin de su proceso como era um, Venezuela y empezar un proceso nuevo entonces si le va bien yo creo que a los colombianos si a Peckerman le va bien también nos ponemos súper felices por él claro eh, pero pues sí uno no quisiera que <coughs> me ¡Uf! Uh, estás bien Hannah was asking, can we see the image? Oh, oh, yeah, sure, sure. You can, um, they're in the uh download. Um, he still has his uh Porto uh kit, Porto kit. Yeah, it's difficult, it's so difficult to like Porto. Porto, is it this one yeah um yeah yes I think I kind of oversaturated the um the ear but yeah so I think I think we're good ish I think the hair is gonna because I was thinking about closing the hair but I kind of like I sometimes I have that super traditional thing that it's always leave air always give air to the portrait and you always do stuff like that right? There's always like a space between, like uh, top of the forehead or top or, or like the tip of the uh, head, and the, you know the uh, substrate, whatever you're using to paint. Uh, but I actually like when I can crop my portraits a little bit. In somewhat uncomfortable fashions, and I tend to elongate, which is kind of nice um, for me at least for me. So. So I think we're okay. I I think I can even go to um, to straight to paint, I feel. And kind of go for that today. Yeah, and we'll give him a a red shirt, of course. Of course. That's you, um, trying to find the right size for the uh, cropping. Yeah, <laughs> yeah. Sounded like a cropping uh, keyboard mm -hmm. thing. That should be easier to do in OBS. Yeah. Just making like a window for uh, it should be like a drag thing, like the thing that is you that could that drag it and and sort of transform. it. Yeah, you know? but but I am. Um, um, Cropping the image yeah. without showing the image. Okay. So that's why I have to do it with the num numbers. Yeah, but I mean that it should be kind of easier to do. Yeah. Like yeah. if you want to crop into the image and yeah. then. Yeah. Sebastián Munera Arango dice: Ya que hoy el tema es fútbol y arte. Hoy y siempre. ¿Conoces referentes que aborden estos temas en la pintura? Buenas tardes, por cierto. Mm. Buenas tardes, Sebastián. No sé, Iturria tiene unas... Una, pero, o sea, no como temas como voy a ser futbolistas. No. Mm. Pues creo que igual Esteban Ocampo también ha pintado cosas sí, de fútbol. Sí, sí. Esteban es, Chéveres. es, Esteban es muy, muy hincha de fútbol. Muy, muy hincha. Tiene unas pinturas de, de fútbol... Creo que tiene como una pintura que es como un tiro, como si uno se la devolviera al arquero, entonces hay un tiro indirecto en el área sí, y que y entonces todo del... el mundo tiene que hacer barrera en, sí. en, la, en la línea y la del balón que se ve la nariz. ¡Ay, oh, es espectacular! ¿sí? sí, sí, sí. Para el que ha jugado fútbol y está jugando contra el sol, todos sabemos lo que es como un saque de arquero y uno tiene que ver el balón sí. en el cielo con el sol en los ojos. Esa, esa, es mi pintura favorita, Esteban, se me hace una pintura sí, muy grandiosa, o sea, es una imagen, pero enorme esa pintura, enorme, enorme, mm, sí, son muy chéveres, ay, y creo que hizo una de un campo, un campito de fútbol, como una canchita de fútbol, creo también. que, creo también, sí, solo sí. la cancha, sí, Esteban, eh, buen delantero, muy buen delantero, sí, eh... Estaba pensando, sí, no no es tan popular, no es tan tan popular como encontrar eso. Muy curioso, ¿no? Que en nuestra sí. cultura, que el fútbol es tan parte de nuestra cultura, como que lo hemos entendido distante de las artes. Sí. Mm. Incluso las artes se vuelven súper críticas con la institución del fútbol. Hay muchos artistas que es como FIFA, corrupción, porquería, es otra institución más que se comporta como el Estado, qué asco, eh, o hay gente que llega como al extremo, yo no estoy juzgando, yo entiendo, pero es como, no, es que el, el deporte o por ejemplo el fútbol y el fútbol en Colombia es como una dosis, una dosis de anestesia que lo que hace es como hacer que la gente se olvide de que vivimos en un país repleto de problemas. Y yo, o sea, yo no soy de eso, yo, yo lo respeto profundamente, respeto profundamente esa opinión. Pero para mí el fútbol, o sea, para mí el deporte es una cosa muy linda. El deporte es casi que como las artes. O sea, para el ser humano la pureza del deporte es, es esencial, yo siento. Y, y uno cuando, pues sí, el, la FIFA o cualquier, cualquier liga en el mundo entero, no importa qué tipo de liga sea pues está llena de corrupción pero es porque no es porque el deporte es un asco sino porque el ser humano es corrupto o sea el, el ser humano puede corromper cualquier cosa cualquier cosa entonces eh, el fútbol no tiene que por qué ser ajeno a, a nada de eso sí pero mira, ay perdóname sigue, que sí no 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 pero ya para terminar no que, pero en esencia yo creo que el fútbol es divino y cuando uno ve partidos de fútbol emocionantes es como pff, de las cosas más chéveres que hay en el mundo entonces yo, yo no creo que es que sea como el anestésico para el pueblo, que hay veces la gente dice que, que el, el fútbol como que cumple ese papel, que ahora pues, eh, ahora, ahora vamos a meternos a un estadio y hacerle fuerza a la selección y nos olvidamos que, que en Colombia matan líderes sociales. No, yo creo que uno, una cosa, o sea, uno puede ser un conciudadano responsable que se preocupe por lo que es el bienestar social de su país. Y uno también puede gozarse el partido de fútbol. Yo creo que una cosa no tiene por qué ser distante de la otra. Eh, entonces, no, yo decidí desde hace muchísimo tiempo, o sea, desde que soy chiquitico, que mi papá me llevaba a ver partidos de millos eh, al estadio, yo decidí ser un hincha, un fanático de fútbol, pero así absurdo. Entonces, yo, yo creo que nadie me va a quitar eso. Eh, no, cuando estaban hablando de artistas y fútbol... Ay, Jorge eh, González, qué pena que Joaquín, lo hemos mencionado mucho. Joaquín Longinotti dice Martín casanietz, No lo conozco. Que, sí, que es, tiene pinturas muy oh, sí Nicole lo... Eisenman. Ah, sí, pero no lo conocía. ¿Eh? Sí, no, ahora típico estoy diciendo una barbaridad, pero sí. Sí, 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 mira. Ah, están muy chéveres. Como boteresco también. ¿Mm? Pero... Sí, ¿Y es mira. de dónde? A ver. ¿Cómo se llama, perdón? Creo que es de Argentina. No sé. Es que no quiero decir alguna barbaridad. No, no, de acá. pero pues busca ahí primero y... Eh... Mm, mira, pero a ti te muestro. No, no, sí, sí vi, pero, pero tengo curiosidad. Pues me sonó, o sea... No, me sonó a mi argentino también. Eso no quiere decir nada, ¿no? Es como... No, pero es que creo... Creo que no tiene que una me página acuerdo. Ya, es que estoy buscando. En, en la página de un about o algo así que a diga. Ver. Mira. Bueno, comencemos. Entonces, chévere. No, está increíble. Sí, es muy chévere. Sí, y gracias porque no. En no Buenos Aires. Sí, no, mentira. yo sí lo había visto. Yo lo tengo en. ¡Ay! Tranqui. Yo lo tengo en mi Pinterest. Qué pena que me pegó contra la cámara. Todavía no me voy no a acostumbrar nunca a la cámara justo encima de la cabeza. Pero es como de los sacrificios que tengo que hacer si quiero eh, dibujar con eh, la mesa más inclinada hacia mí. Pues mira, no dice, en el About dice, nacido en 1985, sí. actualmente vive y trabaja en Buenos Aires, Argentina. Bueno, no, pero... Pero no dice dónde nació. ¿Y pintan um, jugadores del Boca o como fanáticos del Boca? Ceneices. También tiene mucho muy Esteban Mucho muy Mucho muy Sí, está genial Ah, está genial No, no va, me va a demorar un ratito largo Viendo las pinturas Porque no las conocía Me las voy a gozar Pero espérate Porque yo creo que yo lo sigo en Instagram Sí, nunca me has dicho Pues de todas las que te dije Se me pasó, espérate a ver Traicionera So we're going to do uh, Zorn, Zarn, <laughs> plus maybe that Bismuth Yellow. So Bizarn, a Bizarn paint. Oh, what am I doing? A ver, te, eh, te lo voy a mandar. Gracias. Esperame, esperame, ya. No, 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 pues ya, luego. Ya, va, ya comienzo, ya comienzo, ya. mi porteño, ya comienza. Jesús de la OSA dice, sí, como si por dejar de jugar fútbol se fueran a solucionar todos los problemas. Eh, Rabid Druid dice, el fútbol es una mafia y es al verdad, no sé. Sí, sí, obvio lo es. O sea, donde, donde haya dinero, donde haya como poder de algún tipo, pues está a la mano del ser humano y cuando el ser humano mete la mano pues se caga todo, esa es la verdad. Alex González dice, "Nice big head portrait. Excited to see it come to life." William Felipe dice, "Hola. Hola William Felipe." Marcelo Peralta said, "I used to love going to the stadium until I got beat up real bad by a mob of sore losers." Had to go through knee surgery. Oh, wow. Now it's not fun anymore. I lost all my will to go to games. Yeah, no, wow. that, that shouldn't happen. Uh, a game, I mean, you can dislike your, oppo your opponents, like the opposing team, and it could be a thing that's rooted in tradition. Um, but yeah, I think we are past the days where you have to beat up people because they root for blue and you root for red. Like that is ridiculous. Yeah. That is absolutely ridiculous. So um, yeah, that that shouldn't happen at all today. Alejandro Morales dice, "Nicolás volvió a poner el amarillo cree? Sí, no 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 lo estábamos quitando, Alejandro. Lo que lo que queremos es hacer una inclusión de el tierra de Siena natural. El que tienes ahí es el bismuto. Ah, sí, que el que es, está aquí sí, al es lado el ese no. es el bismuto, pero es el no, es el que no estaba pero, antes. Eh, exacto. Pero, pero, pero. Es que de pronto eh, Alejandro quiso decir bismuto. De pronto. Estaba, de pronto. Contando, estaba comentando que, mmm, que lo había puesto eh, al final de la semana pasada porque estaba mmm, haciendo ese Hellboy chiquito, esa versión de Hellboy como chiquita que hice. Y entonces quería pintarle los ojos así re amarillos y pues el, eh, el ocre no me daba para eso, la verdad. Johan Buitrago dice: Hola muchachos, ¿cómo podría comprar una de sus pinturas que hacen en los lives? Eh, muchas gracias por eh, preguntar, Johan. Súper sencillo, esta pintura apenas la acabemos. La montamos a nuestra página, que es como una tienda. Es un storefront, o sea, es, es donde puede ver otras imágenes que hemos hecho, pero es un storefront. O sea, sirve de, de el sitio también donde comercializamos las pinturas. Eh, esta, que es de un formato como más pequeño, esta vale 250 dólares más el envío. Eh, las que estamos haciendo más grandes valen 350. Mm, las que estamos vendiendo, Dani y, y yo, como conversación, eh, esa conversación visual, correspondencia visual, se vende valen la 400 eh, porque se venden dos. Y nosotros tratamos de mantener esos precios que obviamente entendemos que son costosos, cien, o sea, Siempre va a ser costoso y vivir del arte es difícil y también eso lo entendemos. Pero digamos que dentro de los precios a los que uno está acostumbrado para cosas del arte creemos que y, y pues ese fue como parte de la de lo que estaba impulsando el proyecto desde hace dos años, que era como formalizar que el arte también puede ser muy accesible. Entonces crear como una dinámica y una dinámica que pudiera sentirse bastante recurrente en donde el arte podía eh, con consistencia mmm, venderse a unos precios que normalmente el mercado del arte asocia con obras eh, gráficas o con posters como, como un afiches eh, reproducciones cosas así entonces cuando terminemos, creo que le estoy pegando algo con. Creo que es la gorra. No, Qué pena. Nada. Cuando terminemos, sí, es que siento, siento que le pego con algo. No, 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 pero está. O sea, desde acá te digo que está ah, bueno. muy lejos. Cuando terminemos, eh, la ponemos en nuestra página. Y la puede comprar por ahí. Y muchas gracias por el interés. Muy amable. Eh, Vinchenko said: Hi, guys. What a signing, Nick. Yes. You're playing my home side. Cardiff Sunday in fourth round FA Cup and oh. it's looking like Tiago is back and maybe Diaz will get a run out. I fear the worst. All uh, best, Vince. And this is uh Vincent Moss. Oh. Yeah, Vince. Um I I mean my biggest hope is that he hits the ground running. My I mean the biggest hope for today is that he doesn't do anything stupid and he doesn't get like oh like an injury yeah he doesn't get <sighs> injured just by doing something stupid i don't think he will um, but let's hope let's hope i really do I, I hope you know in two months we're all saying like oh my god what a signing i i'm hoping that he's like uh, diogo jota for like liverpool that you know very quickly you realize what a player you know that he's an enormous player so let's hope let's hope um Chuck Bird Guy said I'm going to re ask my question from a few episodes ago. Oh please. And who's, forgive us if we couldn't um answer at the time. Who's your favorite Liverpool player, Nicolas? Oh, but I think And I said, they were also saying what an amazing signing for the mighty Liverpool. I can't wait to see this painting come together. Oh awesome. Uh so well, I'm allowed to say Luchito. I'm now. allowed to say Luis yeah. Diaz uh, is my favorite uh, Liverpool player for sure. Uh, he hasn't touched the ball. <laughs> but Number your favorite signing for the Liverpool ever? Oh, for sure. So. Oh, hundred um, percent. But uh, in the um, in the current team, um, I love. I think I love Andy. I, I think I love uh, Robo, like Robertson. Yeah, I think so. That's that's gonna be. My answer he's, he has the heart of a Liverpool player, so I know that you could go for Trent or for uh, Virgil, uh, Hendo. You could go for um, Mane. You could go for Bobby. You could go for um, uh, Mo. But now you're gonna say you. Yeah, the whole players. team, honestly. But um, now for me, it's um, Rabo. Yeah, he he's just you know he he just uh, he is. The Liverpool spirit, and I love it. I love a guy who hustles, so mm -hmm. I think there's no one better in that team than him. Eh, pregunta. Yes. No, mía. Oh, yes. Sí. Ah, de fer. Sí. Es catorce. Sí, la catorce. Listo, listo ya. La catorce. Listo. Gracias, Linda. No, de nada, amor. Hannah said, "Oh, Robo, such a fighter." Is incredible. Incredible. Marciel Marciel said, hey, you too, a football player this evening. Yes. Alan. Only the only second football painting that I've done, which yeah. is it's a disgrace. And really. you haven't done like a portrait. painting no. of, a, of a football player. No, you're so right. The, the first, you know, it's ridiculous because these are like two things, probably the two things that I love the most. I think Thank would be you. I mean, <laughs> I was joking. I mean, no, 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 but you. No, I'm joking, I mean, of you course. You'd be okay if, you, if you're fourth. Like f sixth. I would say fourth. So in here, I have to put painting here because if, if painting's not here, if painting's not at the top, nothing happens. Nothing okay. else happens. So I would say it's painting, football, pizza, you, someone fit. <laughs> No, and I'm in you the same level. You can share someone Fed. It. Yeah. You can share it. There. Someone Fed and you. My mother. Peace in the world. Um, there we go. <laughs> <gasps> Mr. T. <laughs> and that's funny. It could it could either be Mr. T, like from the A team, <laughs> or the uh, drink, iced tea. So <laughs> Alejandro Morales Dice, pensé que quería reemplazar el ocre con el siena por lo de los amarillos o naranjas oscuros. Y después dice, Nicolás, Dani, ¿ustedes pueden comentar sobre artistas que ofrezcan obras en un rango de precios similares a los nuestros? Sí, nosotros eh, muchísimo, sino, o sea, yo creo que el 95%, porque a veces Dani y yo pues nos salimos un poquitico de eso, pero pues tenemos como que, que Como hacer... que hacemos excepciones, pero es muy sí. difícil, o sea, no es como que uno diga con la excepción de Sí, que constantemente estemos haciendo excepciones de precio. O oh, mm. pues una excepción muy grande, sí. porque es que pues hay artistas muy chéveres que se salen de nuestro rango. Ah, sí, hay hay personas que nos encantaría tener obra y pues no, no podemos, es así de sencillo. O sea, sería o digámoslo más bien, como que sería súper irresponsable de nuestra parte si nos ponemos a comprar obra que que uno dice, bueno, tengo un dinero ahorrado, pongámoslo todo, invirtámoslo todo en una obra. No, no, eso eso sí sería súper irresponsable. Que además, yo no ¿tú dirías invertir? No, no. Es que, no es que dijiste invertir y nosotros sí. nunca lo pensamos como una inversión. No, o sea, no nunca. es como, uy, compremos este no, artista es que, que, que se va a valorizar. Exacto, si pero, no pero pienso que a ese nivel, o sea, si uno ya está comprando algo que vale, ponle, no sé. 10 mil dólares. Sí, 15, digamos quince mil dólares. Diez mil, quince mil dólares. O sea, eso es duro. Sí. O sea, yo por ejemplo que he comprado, no sé, un carro en algún punto de mi vida. No, yo ya no tengo carro. Nosotros no tenemos carro, o sea, yo no tengo carro desde hace, no sé, como 13 años, yo creo. Eh, de pronto un poco más. Bueno, eh, pero... yo nunca he comprado diez mil dólares de nada. No. no. ¿Algo mm. que valga 10 mil dólares? ¿De pronto en un viaje? No. ¿Cuándo? Ah, bueno, hacer un viaje que cueste. Si sí. salimos los cuatro. Sí. Sí, de pronto terminamos. Sí, pero comprar. Que un solo objeto. Que una cosa que uno compra valga, cueste 10 mil dólares. No, yo no. Es que nosotros no tenemos. Este apartamento arrendamos. Carro no tenemos. Nosotros no tenemos nada en nombre nuestro. Pero no es. Eso es bueno, eso es bueno. Eso no es, es, bueno, es malo. Eso no, es o sea, malo, ¿no, lo no dices malo, Riéndote no es malo. No, no, no. Pero. Pero pues lo digo. Entonces para mí si alguien me diera como que algo cuesta 10 mil dólares casi que me sonaría como como que yo debería haga, que la, una razón para gastar inteligentemente ese dinero sería porque no sé porque él eh, sugiere un tipo de inversión, no sugiere sugiere algo como no sé no sé. El sí. caso es que nunca, nunca lo hemos hecho. Pero bueno, la pregunta era que qué otros artistas. Ah, pues no, es que, es que no puedo, o sea, todos, todos los que normalmente de los, a los que normalmente les compramos. Sí, es creo que, que se de nos muchos de, de list, los que o sea. hemos mostrado, incluso sí. Alejandro, si quiere puede mirar eh, cuando hacíamos las rifas de, de las compras y las donaciones en Instagram. En varios de esos videos mostramos eh, cosas que habíamos comprado. Sí. Y todos esos artistas siempre están dentro de un rango de precio eh, parecido, parecido a lo, a lo sí. que nosotros vendemos. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Osobucodonosor dice: Hola, saludos a ambos. Gracias por las recomendaciones de artistas que trabajan con acuarela la otra vez. Ah, qué bueno. No, con gusto. Y también si nos quieren recomendar. Sí. Pero Alejandro, oídos. solo para terminar, eh, Lindita, uh -huh. eh, le diría a Alejandro que lo más, o sea, lo más, la mm, sugerencia que podríamos dar, digamos, si, es, si esa manera de sugerencia, es que normalmente un artista joven, o sea, entiendas un artista, porque es que nosotros le hemos comprado artistas en escuelas de arte uh -huh. o recién graduados. Pero normalmente esas personas pues están buscando comenzar con, su, con la comercialización de su obra y pues tienen precios muy eh, accesibles. Entonces es como seguramente si uno se da cuenta que alguien tiene 20 años, 21 años, 23 años, pues de pronto, y, y si a uno le gusta muchísimo lo que está haciendo, eh, seguramente es, es, hay manera de poder llegar como a un precio que yo creo que esté dentro de las posibilidades de adquisición que uno puede tener. Francisco Canedo dice, hola, probablemente ya lo has dicho antes, pero ¿qué clase de papel es este sobre el que veo que pintas todos los días y no le aplicas ningún tratamiento para que no absorba todo el aceite? Gracias. Entonces, nosotros, nosotros vamos a, pon, a poner, eh, empezar a poner un banercito. Sí, Francisco... Sí. No, Francisco, el papel sí absorbe todo. O sea, lo que pasa es que estoy contrarrestando el hecho de que absorbe toda la pintura poniendo mucha pintura. No se nota, no se siente tanto, pero créame que es mucha pintura. Eh, y es un papel, entonces pin, eh, pintamos sobre un papel crudo y es un papel de las libretas de Molskin eh, y es el, la referencia que es como sketchbook, como artist sketchbook, como cuaderno de artista. Sketchbook de artista. Como Bitácora? Sí. Sería el sketchbook. No sí, sé. entonces ese, ese. Pero sí, no tiene nada, aparte de ser un papel muy bueno como multimedia, no tiene nada de raro. Sí, no está preparado de ninguna manera. Yo tampoco. <laughs> <laughs> uh, Chuckboard Guy said, jajaja, ja, ja, great answer. I thought of you as soon as he signed. Eh, Santiago Gómez también estaba preguntando en qué soporte pintas. Entonces ya esa la respondimos. La chuleamos. Rabbit Druid dice: ¿Y Danielita cuándo va a pintar en vivo? No, por ahora no. No. No lo tengo en planes. Pero, pero gracias por el interés y gracias a todos otra vez por ayer y por la primera correspondencia que siento que han recibido mi trabajo muy chévere entonces me alegra mucho pero si quieren ver más pueden Pórense. ver ahí Instagram no 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 iba a decir no es que la verdad no no nunca he pensado como en grabar mi proceso de creación pero pues como yo decía la vez pasada de pronto algún día hago como un timelapse y lo subo a Instagram. De pronto. No no prometo nada porque se me olvida. Entonces sí. Ya. Yeah. Eh. Marcial Marcial said I don't know anything about football. The only thing I see is kicking the ball in each other's goals. yeah it's pretty much it it's one of the most well, difficult things ever it's not <laughs> if you've never played that is the goal to just kick it the literal yeah, goal the literal goal of the uh, sport is just to kick it in the other you know inside the other um, the opposing team's goal and there's nothing more difficult than that <laughs> when you were talking about the ranking in your heart uh jessica Ten Bush said, Pizza is definitely top three. <laughs> And your mom said, Oh, thanks a lot. <laughs> mm, Jesús de la Osa dice, Nicolás, ¿jugabas muchísimo fútbol? ¿En qué posición jugabas? Yo jugaba, pero no era bueno. O sea, pero, pero yo puedo jugar, o sea, yo puedo jugar. Yo puedo jugar. O sea, no es que yo cojo un balón y me tropiezo. No es que voy a patear y le pego al pasto. No. Para mí eso. O sea, eso, eso no, no me hubiera gustado en mi vida que yo no fuera mm, capaz de, o sea, cobrar un tiro libre, tirar un buen centro, hacer una bicicleta, o sea, no, hacer cabecitas. Eh, cuando jugaba, jugaba o de seis, digamos, eh, o jugaba, hubo un tiempo que jugaba de lateral como por la izquierda, pero entonces me tocaba como pierna cambiada, entonces era difícil, pero chévere. Corría mucho, o sea, tenía como físico, pero así que uno dijera, bueno, no, no soy, pero entonces lo que cambié, el no ser bueno en el fútbol, por, eh, por ver fútbol, que es de las cosas que más me gusta en la vida, sentarme a ver un partido en televisión, para mí es de las cosas como más increíbles. Uno de los regalos más lindos que me da la vida es como... Poderme sentar a ver fútbol. Entonces, eh, ese sí lo, lo disfruto muchísimo. Y me gusta como creer que sé de fútbol. No sé, como... ¿Como técnico de sofá? ¿Qué dices? Sí, sí, creer que obviamente sé cómo arreglar al equipo y, y, y cuestionarme por qué un jugador está jugando en una posición. Eh... Pero tú y yo disfrutamos mucho ver fútbol. Sí, y... ad además, sí. Parte, yo creo que una parte chévere... Pues que me gusta de Dani. No es, que, no es que fuera como si no le gusta el fútbol, entonces chao. Pero pues siempre se me hizo chévere que a Dani. Y a la familia de Dani le gusta mucho el fútbol. Entonces Dani jugaba fútbol. La hermana jugaba fútbol a un nivel así más pro. Sí, mi hermana era muy pro. Eh, y... Sigue siendo muy buena. Sí. Pero sí. pues tuvo para jugar a nivel profesional. Sí, entonces... pero. Pero es muy distinto que. Tu hermana siga jugando fútbol. Sí. Eh, la pareja de tu hermana sigue jugando fútbol. Sí, mi eh, hermana. Sí, mi nosotros. hermana juega fútbol. La novia juega fútbol. Mi papá llevaba a mi hermana a entrenar fútbol desde chiquiticas. Eh, sí. Y después a mí también me apoyaron un montón cuando jugué fútbol. Entonces. Tú corrías y eras delantera. <laughs> ¿Y de qué te ríes? Sí. Cuidadito. Creo que tenías mucho. Creo que tenías como eh, un pique, pique, tú tienes un, un, un pique muy vasto, muy bueno, o sea, tú, pero es muy... que además yo no tengo el cuerpo como para, o sea, si a mí me hacen cuerpo me matan, pero a mí yo en una carrera sí. me como, bueno, eso suena horrible, perdón, le gano, me... sí, eh... me saco al defensa, ¿Le no, saco le distancia? gano, le saco distancia, exacto, entonces a mí si sí, si sí me hacían un pase largo, pues sí. yo llegaba a correr. Mucho antes, sí. Mohsala, como Mohammed. Sí, así chiquitica. Bueno, pues ojalá uno fuera. ¿Mohamed Salah. Mide como... ¿Qué mide? No, 78, no, no, no. Digo que ojalá Ay, no, ver, yo sí, corriera de no. la manera en la Uy, que no, corre Salah. yo no sé a cuánto corre Salah. O sea. Yo no sé a cuánto. Y tú correr? que lo viste en vivo, debe ser una, una locura, experiencia. Una locura. Tuve sí. a Trent al lado. Sí. Pero yo, si yo era Trent delantera yo. por derecha. Si me ponían por izquierda. Me caía. Oh, sí, yo por izquierda. Pero yo creo que ni recibir el balón. <laughs> eh, A-H-E-S said, This man loves pizza more than his uh, wife and children. That's what I like. <laughs> <laughs> eh, yeah, but I'm not the wife. I am the partner. I so, am the partner. I am his partner. Yeah, No, but we're not married. I we're mean, not married, yeah, yeah. yeah. We, should, we have to say that. William Felipe pregunta: Nicolás, ¿uno cómo hace bordes abiertos y no definidos? Complicado, ¿no? Esa pregunta es complicada porque no hay como. O como sea, una fórmula. No, como no. coja el pincel así. Sí, o cuándo hacerlos, si ¿Sí me entiendes? Como, no, pues hacerlos, pues qué? Pues uno empieza a no. Pero está ahí preguntando no el cómo. En, exacto, a no pensar en contornos. Pero ¿y qué? O sea, eso no resuelve nada. Entonces lo complicado es, más eh, en vez de decir eh, cómo hacerlos, es cuándo hacerlos. Yo creo que esa es la parte más más difícil. Y cuándo hacerlos creo que es dificilísimo. O sea, no, no, hay una, no hay una manera de establecer que en un momento los hago y en otros no. Entonces... Difficult. Pongase a mirar pinturas. Ah, sabes qué le podrías eh, qué podrías linkear. Okay. So somebody was asking, somebody's asking in Spanish about edges, and um, I'm going to ask Danny to link this uh, muddy colors I think blog um, entry where they talk about edges. So Danny, just um, if muddy you can, muddy colors blog edges. Okay, you I went, went with, with that. that. But Ten I think things it's a, about edges. There we go, and it's a Gregory Manches. Could you double check? Yeah. If it's a Gregory Manches post. It is. So, Danny's going to link that. Entonces, eh, ¿quién fue? El, ¿quién William fue el que Felipe. William. William, ahí Danny va a linkear un eh, un blog post, un, una entrada de un blog ahí está. Eh, de Aquí un ilustrador que el se llama Gregory Manches, que es un monstruo y habla muchísimo de los tipos de bordes, digamos, es que suena raro decir bordes, pero que digamos que los trata de categorizar y trata de explicar un poquitico entonces y hace como unos ejemplos entonces chévere que vea eso que creo que lo que él dice es mucho mejor que lo que yo puedo decir ahora en un momentico entonces full recomendado mm. Hannah said I had a strong struggle in motivations years ago with drawing and painting and didn't know what to do to go forward Mm. until i was introduced to football and liverpool and wow couldn't stop drawing scenes <gasps> that's amazing. miracle i'm <laughs> telling you it's a miracle the magic liverpool yeah yeah <laughs> the magic of football i would say. Uh, you know the reds i would say uh, football. not every team will do that everton won't do that Armand mm. arman msa praise the lord said. Hey Nicolas, do you know his teammate at forward line of Porto is my con countryman? Um what's a countryman? No, fellow countryman, so they're from the same country. Oh. Uh, I'm not sure who he plays with. Um Danny, could you check who is Wait. like the port the Porto lineup? Oh but you're getting like all the players. Yeah, yeah but the starting fr with the starting 11 I I would say. Cuz I looked for the lineup. Yeah, you could you could probably search Porto starting 11 and Porto FC starting 11. No? No. Let me see. Let me see. Cause look, I go here. It says current squad. Yeah, but yeah, but and they'll I give you go there and it's like they'll give you 30. everyone. Uh I wonder who. Mehdi Taremi, maybe? Is it Mehdi? Maybe. Maybe. Cause everyone else I would say is either uh Portuguese. Or Brazilian maybe. So. Julian Rodríguez dice Ankara Dani, Ankara Dani. No entiendo. ¿Qué significa Ankara? No sé. A -N -K A R A. No sé. No yo tampoco. so he's De a pronto? turkish player. so maybe he's the player that i said. maybe it's uh, taremi. oh no, but that's uh, he's from iran. so maybe not. well, he can tell us, right? i mean, we were trying to figure out by ourselves, but i'm sure he could tell us. So, who's your fellow uh, countryman that you're super proud of? Margo Delgado. Margo dice Tengo 56 años y sigo vendiendo a precios asequibles. Qué bueno, Margo. No sé si con mi edad es algo bueno o malo. Pues Pues yo creo que es bueno. Sí. ¿no? O sea, yo creo que poder venderle el potencial de poder venderle a más personas siempre. Es bueno, diría yo. Es Porque que creo cuál que es esto la... lo comentaron cuando tú dijiste que... Eh, cuando le estabas diciendo a Alejandro... Sí. Que hay varios artistas jóvenes que venden ah, a precios... Ah, ya, 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 ya. Como para que no pensemos, y gracias por eso, Margo, que es una cuestión simplemente de edad. O sea, que, que precios accesibles se acomodan únicamente a artistas jóvenes. No, tiene, tiene toda la razón... Eh, Margo, pues yo no me considero un artista joven tampoco y, y pues eh, con nuestro proyecto estamos vendiendo a esos precios, entonces sí, lo, lo decía yo más como por una como por una norma digamos o como por si Alejandro estaba buscando como la mejor posibilidad o lo que tuviera más probabilidad de 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 ser un eh, como de encontrarse con alguien que pueda vender alrededor de esos precios, pues eh, sin saberlo, sin saberlo, porque esto es caso por caso, supongo. Eh, las los artistas jóvenes eh, tienden a tener como precios mucho más eh, asequibles. Eh, creo que no entendimos ah. con lo de Ankara. Yeah, we didn't. Julián, no, eso era en español. Ah, no supimos. Julián Rodríguez dice, jajaja, ja, ja, me estoy riendo, era meme de Messi sacándose a toda la defensa corriendo por tu velocidad en la cancha, Dani. Ay. Entonces Ignacio Casas dice, es un meme, Ankara Messi, Ankara Messi. Ah, como en cara, como encarar? Sin, pero es Ankara, no, qué mal, estuvimos ahí con... Y yo con... es que es un lugar en Turquía. No, estuvimos re mal, qué mal nosotros. Nunca había visto. ¿Y qué es? Que el locutor dice. Pero no sé, y lo. Como que según lo que veo. Ay, lo como editaron Messi, como chiquitín. para volverlo chiquitín. No, corriendo. ¿sabes quién sabría? Samu. Samu. Samu es como. Rey de esos memes de Messi. Sí. O sea. Y esos memes de Messi que sale súper chiquito. Yo nunca había visto. ¿Qué es esto? Sí, es que eso fue toda una época que hacían a Messias chiquito. No, así re Sí, chiquitos. la verdad nos pasó por encima el chiste. Uy, pero, o sea. Sí, yo es que un lugar en Turquía dormi... y tú ay, debe ser lo de. Sí, como unos huevos. Lo del. Eh, ese la era, ese jugador. Ah, claro que sí. Mm, convencidísimo estaba <laughs> yo. Jesús de la Bosa dice: jajaja, ja, ja. es que el narrador dice Ankara. Sí, la verdad. Pero encara porque referencia. estaba narrando en otro idioma, tengo mucha curiosidad ahora. O porque estaba encarando a los defensas. Encarar es como, uno que más encara, es solo fútbol, ¿o no? No. O sea, pues no, no solo. Si alguien pero... te encara, es porque te está peleando, o pues sea, sí, uy, pero... se encararon. No, uy, ¿se encararon ¿Claro? qué? A ver. O es como del Medio Oriente, de pronto. A ver, mira... O sea, tanto que hay una página que dice qué significa Ankara Messi. Mm. Eh, el término de Luquitas Rodríguez, que se volvió el nuevo apodo de Messi. Eh. Lucas Rodríguez era el narrador. Luquitas Rodríguez. No. Esto es un mega hot take. O sea, estamos ver, como siete y años más tarde. A ver, ¿qué dice? A ver, dice, para conocer el origen de este mote, hay que remontarnos al periodista sí. y relator catalán Joaquín María Puyal, ah, quien es un famoso gol doniano de Messi mm. al Getafe, Contra repite Getafe. en varias ocasiones el Ankara Messi hasta que cae la anotación. Al tratarse de una palabra catalana. Ah, eso era. Eso era en cara que significa aún. La pronunciación de la e es tan abierta que se escucha como una a. Ah, pero bueno, no estábamos de Entonces, es en cara. es en cara. Pero encarar. se escucha Ankara. Ah, pero y es de ahí el y significado es de Ankara viene de encara, palabra Boy. que varios comentaristas, incluido el Pollo Bingolo, se acostumbraron a utilizar cada vez que Messi deja a rivales en el camino con sus regates. Ah, Entonces, pero bueno. No estábamos lejos. No. Tan lejos no, lo que yo no sabía. Pues, era o qué sea, estábamos era. tan lejos que dijimos que, eran Turquía, sí, que no, era en Turquía, que era un lugar de... Casi Turquía. empezamos, qué ciudad tan linda. Sí. La verdad la promovemos mucho, deberían viajar. Sí, fatal. Sí, este mundo es grande, bello. <laughs> Raúl Roa dice, hola, saludos desde Barranquilla. Uy. Hola Raúl. ¿Cómo vivió ese partido, Raúl? Estuvo duro, estuvo difícil. Juan David Torres Santa Cruz pregunta: ¿recomiendas hacer una maestría en pintura contemporánea en el exterior? Uh, bueno, en pintura, ¿no? O sea. Porque pintura um, contemporánea creo que no. No es que haya maestrías de pintura contemporánea. Eh, pero no sé si. Sí, uh, difícil. Son muy costosas también, ¿no? Entonces, para justificar el precio, pues yo creo que. As, o sea, así como respuesta de que tengo afán, me voy a montar al bus, por favor me responde. Yo diría no. Así rapidísimo digo no, no lo recomiendo. Pero pues yo creo que es caso. O sea, caso por caso. Porque tampoco sé si de pronto se está yendo a una escuela. Que tiene subsidios o que en donde a uno no le saldría tan costoso. Entonces, puede haber un montón de variables que hagan que eso sea un poquito menos traumático para uno en términos de lo que le va a costar la educación. Y en ese caso, pues yo digo, bueno, sí, valdría la pena considerarlo, pero normalmente no, yo diría que no, que no vale la pena. Eh, Jesús de la Osa dice, jajaja, ja, ja, me imaginé a Dani chiquita corriendo por toda la cancha. Eh, Ignacio Casas dice, pongan el video, no pueden. No, no podemos porque no lo pueden bajar. Ah, sí, uy, molesta Entonces... ya mucho ese, ese algoritmo de YouTube, que es como la policía así que tiene YouTube. Yo creo que lo que, lo que más, para lo que más. Eh, lo que más busca seguramente sí es como canciones eh, pero no el pero otro la día vez no nos sorprendimos, sí, o sea mostré un, un torso torso de o sea, una pintura que ni siquiera puedo decirle desnudo o sea no, no tiene genitales porque llega hasta el abdomen bajo y estábamos llega mostrando ese ni siquiera torso hasta el pubis. la pintura o sea, del torso y llegó estábamos haciendo la transmisión y llegó una alerta nos flagearon el... que decía que habían limitado la monetización por contenido no apto. O sea, como. Y a nosotros lo de la monetización nos vale. No, hongo. no importa, pero nos impresionó. No, no, no. Y es que si uno empieza a in... reincidir en sí. eso, le pueden a uno Se cerrar puede, el canal. El canal, que eso sí, pues. Pues sería ese sería. Triste. Sí, empezamos otro. ¿Qué importa? ¿Cómo le pondrías? Eh, our Second Life. <laughs> Resurrected lives. A second life. Second chances. Santiago Goyes dice, ¿nos podrías dar un consejo para empezar a vender obra? Mm, De, pero tocaría tener una conversación sobre, sobre cómo se quiere comercializar esa obra, ¿no es cierto? No es lo mismo uno ir a una galería pequeña porque si uno quiere mm, comenzar desde... desde las instituciones que ya existen, utilizando como las eh, las maquinarias que, que pueden ser muy, muy chéveres, que ya ya están todas como en su sitiecito, así perfectamente andando, eh, que pueden ser galerías locales que son pequeñas, eh, pues ese es, ese es un súper buen comienzo. Y yo comencé así porque pues a mí me enseñaron que esa era la, casi que la única manera que uno podía comenzar. Y uno comienza queriendo estar como en unas exposiciones que son grupales, en donde hay colectivos, digámoslo así, o donde un, eh, eh, una persona que, es, eh, que hace la curaduría de, de la exposición, pues en, eh, siente que la obra de uno se acomoda a lo que, a, no sé, a la visión que quieren promover con esa exposición. A la tesis que quieren promover con esa exposición. Entonces ahí uno tiene como una, una pequeña entradita a lo que es esa galería para, para eventualmente uno tratar de meter como ya más el pie y decir, ah, o sea, me ha ido bien, e irme bien significa que logré vender de pronto unas pinturas allí, otras pinturas que de pronto la galería llevó a una feria o o de nuevo en otra en otra digamos exposición como de fin de año donde hay muchos artistas ahí logré vender todo o había como tres pinturas mías y se vendieron las tres pues eso daría le daría unos suficientes herramientas para poder sentarse con, con la persona que dirige la galería y decir eh, oiga yo creo que nos puede ir bien a nos, a ambos porque pues es una relación donde le tiene que ir bien a ambos eh, si, pues, si hacemos, si pensamos en una exposición individual y pues si esa persona considera que eso es eh, viable, entonces uno empieza a trabajar como loco durante, no sé, año y medio, dos años, dos años y medio para reunir suficiente trabajo para una exposición de esas. Y si uno tiene el apoyo mmm, así ciego de la galería, lo más probable es que la galería no es que esté esperando que uno haga eso solo, sino que... La galería también va, desde tiempo antes, le va a empezar a decir a, a sus compradores, a su clientela, que pues eh, uno va a hacer una exposición, que estén súper atentos, que ellos creen que eh, el camino que va a tener uno va a ser un camino súper, eh, no sé, fructífero, que, que es una obra que va a tener futuro, que puede tener una proyección, todas esas palabras tontas, claves que... Que repite la gente como para hacer creer que, que uno. Que uno como un artista joven o como un artista que comienza no es una. no representa como una incertidumbre en términos de, de inversión. Entonces. Uno puede hacer eso. O sea, uno puede irse como por ese. por ese lado. O uno puede tratar. Eh, ¿Cómo estamos de.? Ahí hora. estoy. Ah, ¿Todo súper? Es que son las 2 y apenas. Ah, bueno, bueno apenas. todavía nada. Eh, uno puede hacer eso o uno puede hacer lo que en últimas, pues, el camino que... por el que optamos Dani y yo, que fue empezar como a comercializar obra desde una plataforma do, que nos daba... que nos otorgaba la posibilidad de, de, de tener una interacción social con, con la gente... Y ahí, digamos que la responsabilidad es muy distinta, porque es que si yo pinto para una galería, yo solo pinto, se lo entrego al, a la persona que esté encargada de comercializar la obra en la galería, y ya es como problema de ellos. O sea, uno hace como chao, porque es que muy charros y además de pintar, uno tiene que llevar toda la clientela, porque ahí si uno dice, no, pues entonces la galería es una pared. Pues que me está. La galería me termina es quitando. Sí, la galería es una pared que me cuesta el 50%. Y eso, pues no, esa no es una buena galería. por, por agua, bueno, es Dale. que tengo como si... Una buena galería es una galería que literalmente el trabajo de ellos, así como me, me dijo eh, el, el director de galería con, el, con quien trabajé, que yo más quise, Mauricio Quintana, me dijo: Nicolás, usted solo haga las pinturas que usted quiere pintar y yo me ocupo de venderlas. O sea, eso puede sonar súper como, no, pero este estuvo de buenas. Eh, eso no se lo dicen a nadie y yo también entiendo, es, no es común pero honestamente esa debería ser la manera como funciona todo eso, que le digan a una que le digan a, a una que le digan a uno, usted tiene su función y usted solo preocúpese de la función que usted tiene y déjenos a nosotros hacer nuestra, confíen que nosotros vamos a cumplir con nuestra función eh, y nuestra función pues es la de comercializar su, su trabajo eh, eso para mí es como el mejor, mejor escenario. Pero nosotros pues decidimos eh, mm, empezar con una dinámica en donde pudiéramos tener una relación mucho más estrecha con las personas que ven lo que hacemos. Y yo creo que ahí es donde uno no puede empezar a tratar la, digamos, si uno tiene una cuenta de Instagram o una cuenta de Facebook o, una, o un TikTok en donde quiere comercializar. El trabajo que uno hace, o no sé, o, o un canal de video en Vimeo, o un canal de video en YouTube, lo que sea, donde la, la plataforma que uno esté utilizando para socializar. No puede ser simplemente que yo pinto, la monto en esa plataforma, la subo y digo: Esto es lo que estoy haciendo, eh, vale Pague. tanto, páguenme, chao perros, y ya. O sea, como, y ya. ¿Perros? Como si, sí, no sé. Como yo soy tan bueno que no tengo que hacer nada, como que mi obra habla por mí, hasta luego, ustedes peleense. ustedes ahí mátense por ver quién ¿Perdón? quiere sí. estoy Ay, haciendo... la cerveza. No, 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 estoy tomando sí, que... agua... Abre... soda de Hudson. Sí, sí. Y comiendo, y a <laughs> comiendo chocolate chocolatina el... Mecha. <laughs> eh... Entonces, <laughs> además, buena narrada. Es una soda de hatsu y una chocolatina jet. <laughs> pues es la verdad. Ese es el post al muerto. <laughs> sí. Eh, no, yo creo que, mm, lo que. Lo que sugiere una red social es que uno empiece a tratarla distinto. <coughs> y que uno pues sepa que si uno se está abriendo a hacer. Mm, a darle a entender. A, a, o a proyectar esta idea de, en donde las personas. Uno quiere que. Eh, las personas sepan le puedes decir a Samu que ya, ya viene la, ya está la mamá Ay, eh, ya, 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 gracias le... no tranqui eh, donde uno se proyecta que eh, donde uno está proyectando como esa esa um, realidad que es que uno quiere interactuar pues uno tiene que interactuar uno tiene que o sea sí o sí uno tiene que interactuar con las personas entonces eso no, o sea, ahí es donde uno tiene que saber que no es suficiente con decir, oigan, eh, ya monté mi, mi obra, eh, ya monté mi obra y páguenme. Si no, no, vengan, les voy a compartir el proceso de creación de esta obra, les voy a compartir lo que estaba pasando mientras la hice, les voy a compartir los, eh, digamos que todos los hallazgos y todos los tropiezos que pues tuve. Pues es que igual es una red social, ¿no? Como Exacto. que uno socializa. Sí, sí. Como que tiene que haber una parte de socializarlo. Además, socializas lo, yo creo que ya, por ejemplo, la gente en redes no come entero. Muchas veces la gente, yo, yo pienso que eso también es medio charro de, de gente, o pienso que es como de gente que ve las redes desde afuera, que dice, no, eso es un poco de ganado, que sigue ciegamente a una persona sí. y no cuestiona nada. Sí. No, la gente ya no come tan entero, o sea. Y por eso es que muchas personas que deciden eh, como empezar a tener conversaciones en redes son incluso hasta incómodamente honestas. O sea, uno hay veces encuentra unos niveles de honestidad en redes que son increíbles, pero que la gente que está, eh, digamos que los que estamos cumpliendo la función de, de audiencia, de observadores, porque pues. Dani y yo hacemos este contenido, pero en mil cosas somos audiencia, uh -huh. para mil otras cosas somos audiencia, sí. y yo reconozco mi rol como audiencia también súper bien, y tengo como un rol crítico como audiencia, sí. a veces la gente, la gente mamona cree que ser audiencia es como ser bruto, como, como sí, como, como un ser un rebaño, de... y eso sí, no exacto, es... y entonces, y tampoco, como si igual uno no, tuviera ciertos criterios para decidir qué sigue, qué no sigue, sí. qué le interesa, o sea, sí, eso no es, eso no es, eh, no es tan, no es tan fácil. Entonces, eh, o sea, nosotros sí creemos que no eh, es, es cuando uno decide socializar algo y que potencialmente en esa socialización se encuentre, se genere como una, un espacio donde se puedan comercializar cosas mm, pues la, o sea, es como si uno tuviera, así como dicen acá si usted tiene, si, si quiere tener un negocio, tiene pues atiéndalo o sea, el, el, el que, que tiene un negocio que la, que la atienda, exactamente es que sí. entonces, se te esfumó la... no, 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 es que yo decía, será que entiende el lo que tiene que negocio, una... no, pero yo decía una tienda, será que alguien sabe, será uh -huh, que en okay. todos los hispanoparlantes le dicen tienda lo mismo, creo que no, pero bueno entonces pues estaba tratando que... como de explicar el, el dicho, pero apenas estaba tratando de explicarlo sí, me di que cuenta que tiene un negocio, no, ya, que un negocio se apropie de lo suyo, que... sí, ¿de qué hablas? Que busque socio. Eh... Uy, Uy, no. <laughs> Entonces, el caso es que si uno quiere que esas cosas funcionen dentro de esos dentro de esas variables, pues toca trabajar, o sea, tiene que empezar a trabajar sabiendo Cuáles son las nuevas responsabilidades que uno tiene y las responsabilidades las responsabilidades perdón son como si uno tuviera como, o sea como si uno fuera dueño de todo de la parte donde socializa de la parte en donde uno comercializa de la parte creativa eh, de la parte como de relaciones públicas de o sea uno tiene que empezar a cuidar muchísimo ese negocio entonces hay gente que piensa no es redes es fácil y no Redes lo que hace es que le da uno resto de herramientas que no existían antes, que no a las que no teníamos acceso nosotros antes. Entonces nosotros decíamos, "No, pero yo ¿cuál audiencia? La audiencia me la otorga la galería. No, pero yo que voy a tener eh, un mercado, el mercado me lo va generando la galería. Poco a poco me lo va pero sí, generando." Pero sí, la pero las galería. redes te dan una plataforma donde ya hay muchas personas en la plataforma pero eso no significa que sea fácil o sea lo que tú dices cuando la gente dice no pues es que ya Instagram es facilísimo esa gente que tiene digamos la gente que creo que esto lo habíamos hablado antes pero la gente que dice como no es que esa gente no sé los entre comillas influencers que que tienen tres millones de seguidores y no hacen nada eso lo puede hacer cualquiera mm. yo digo pues si lo puede hacer cualquiera inténtelo sí. o sea yo creo que y en el Llegar a tener ese tipo de cosas es... ¿Sabes cuando así. uno se da cuenta o sabes cuando esas como, como sitios así grandes se dan cuenta de eso? Cuando esas empresas así, cualquier empresa trata de como tener algo en redes y son, hola muchachos. Y es fatal, sí, y están mirando fatal. Cómo, ¿Cómo habla la gente joven hoy en día? Sí. ¿Qué está de moda? Sí, y sí, entonces sí. están, siempre tratan de hacer unos posts o tienen una cuenta de Twitter así que uno dice, uy, cringe 100%. Ahí es cuando ellos, y tienen nada, tienen, o sea, mil seguidores. Y no, pero ¿y mil es mucho? No, mil seguidores para... O sea, hay cuentas no, que uno ve sí, como... pero obviamente en su cabeza ellos quieren tener un millón para tener sí. una clientela enorme. Mm. No, no, no estoy hablando de que mil personas no sean nada, ¿no? No, no, no lo te estoy entiendo. estoy hablando como en... en como en... que una empresa súper grande, súper establecida, dice, pues voy a abrir redes porque esto es súper sí. fácil. Es, a ninguna y se dan empresa, cuenta que sí. llevan un año y tienen Exacto. 600 seguidores. A ninguna empresa, es como... si tú le dices... Oigan, les quiero manejar redes, les eh, prometo mil seguidores. Es como, gracias, hasta luego. Uh -huh. No, no, ellos sueñan con tener, o sea, millones y millones sí. y millones y, y ya. Y la realidad es que nunca pasa, nunca pasa. Son, son re malas todas esas cuentas y uno, de nuevo, yo creo que no se dan cuenta que la gente sabe lo que está pasando y que es como, oiga, usted me está tratando de vender cosas y esto no es tan fácil. Sí. Esto no es así de fácil. Eh, la misma gente se lo hace saber a, la, a, la, a esas personas que tienen... Por como... eso cuando las empresas lo logran, logran como una red chévere que no se siente como una comunicación forzada. Es forzada. chévere. Forzada. For, <laughs> sí. Forcé la palabra forzada. Eh, for chelis, Pero sí, for digamos chiela. yo que tomé Hatsu. <laughs> la página de Hatsu no es mala. O sea, creo que es hace esto? el Instagram Recibimos, de... Recibimos propuesta de algo. O qué? No. Carlos Insignares dice jaja publicidad no pagada jatzi. Sí, ¿Qué es esto? Sí. No, no, no. Y mostraste pues la sí. botella, sí, es que no te estoy viendo. Fue como no Hats. Mejora una lata. tu día. <laughs> no, pero es rica. Pues yo sí. No, ya. Pero esta o cualquiera, cualquier cosa que haya Sí, de tomar. acuérdate que acá somos brand agnostic. Acá mm -hmm. no, nunca, eh, a menos de que sea algo como súper importante para nosotros, nunca promocionamos marcas. No. A ver. Demoramos harto en esa uh, respuesta. Pues pequeña. yo me fui. Tú por te bajaste? Mí, el con mi el chocolatina. paquete de chocolatina Jet. No me queda un cuadrito. Eh, a ver, ¿dónde estaba? Daniel Felipe. Monas Toque. Uh -huh. Bonces, dice, jajaja, ja, ja, el que quiere negocio que consiga un socio <laughs> sí. no, Pero es que no es malo, no es malo Mira, William Felipe dice, yo también sigo a Hatsu, jajaja, ja, ja, postean cosas chéveres pero casi no tienen engagement Sí, pero ellos le meten la ficha, me da ternura No, pues ahora pobre, tenemos a Postobón No, pues, no, pero Hatsu empezó acá Y ya es de Postobón Mira Tienen un fotógrafo. Sí. Tienen fotógrafo y diseñador gráfico. Como imagen. Pero eso es postobón. Eso ya es muy grande. Ya no los Pero es de patabón. No, sino que es que yo. O sea, ya cuando es una cosa así de grande uno dice, ay, bueno. O sea, sí. Pero yo no estaba pobreteando a nadie. Solo vi el hat. Sí, pero yo no saldría nunca a como. ¡Postobón! Lo hago por ti, postobón. No. Eh, mmm... Ignacio Casas Dice yes. es En español okay. Estoy en la eso... ¿Qué? Me trabe. Estoy en la licenciatura de artes visuales Y nos han repetido en varias materias Que asistir a la institución No hace a los artistas Que eso no se puede aprender ¿Usted qué opina? ¿Te preguntan? Estoy en, lic en licenciatura de artes. ¿De artes visuales? O sea, ¿quieres ser profesor? Estoy en la licenciatura, no, creo que en la ¿maestría? En la, en estudiando. O estudiando. Ah, bueno. No sé si es licenciatura no sé. de artes visuales como quiero ser, o sea, estoy estudiando para ser profesor. No. Digamos, es que no sé, ¿de pronto eso es como mexicano? ¿De pronto? No sé. Ahorita preguntamos. Eh, pero dicen nos han repetido en varias materias que asistir a la institución no hace a los artistas, que asistir eso no se puede aprender. ¿Usted qué opina? Uy, necesito un poco más de contexto, pero... Que no, es que yo lo que entiendo es que pero, en la universidad de arte le están diciendo que, no tiene que, que ser artista a... no se aprende en la universidad. Pues que no tiene que asistir. Que eso no se puede enseñar. Y entonces uno qué hace en la universidad? <laughs> Pero pues yo creo, ese... no, pero yo al final creo que. O le está. O, pero o... es que a ver, yo creo que, es, que en, en artes no es como decir medicina. O sea, no es como que uno diga como No, sí, yo soy un eh, cirujano pediátrico empírico. Eh, sí. Pues no. Sí, pero un artista no. puede serlo y puede ser un artista exitoso sin haberlo estudiado. Cierto, Entonces, cierto. de pronto eso es a lo que se están refiriendo. No, o y sea sí, No, y creo que, o sea, sí entendí, creo, pero. O sea, suena curioso cuando uno dentro de la institución le dicen, usted no tiene que venir a esta institución para ser artista. Entonces uno dice, bueno, entonces para qué estoy viniendo? O sea, ¿cuáles son las cosas que sí puedo hacer que no podría adquirir? ¿Qué cosas me pueden ofrecer ustedes aquí que no podría adquirir yo entonces desde afuera? Y después uno piensa, pero es una salida re fácil para las instituciones, ¿no crees? O sea, como decir, no, es que yo no lo puedo preparar para el mundo de las artes, no, yo no puedo. Eso sí es usted, eso le toca a usted. Y es como, pues de pronto no puede, pero ¿será que puede hacer un esfuerzo? O sea, ¿será que puede ayudarme un poco? Pero poquito? pues la institución brinda el espacio uh -huh. para que uno crezca como en su carrera artística. Pero yo también entiendo lo que dicen que no se puede enseñar. O sea, que no es necesario ir a la universidad para... Bien, eso también te entiendo, pero yo creo que esa no, y no sé si sea el caso, pero esa, que esa no sea la salida para decir... Eso sí le toca a usted. Sí, y que yo. no sea lavarse las manos para no, edu no sí. educar. Porque es que tú y yo hemos hablado de eso, de cómo hay veces, qué pena que me, me alejo a buscar pinceles, eh, hemos hablado mucho de eso, hay veces cuando decimos eh, que, que, o sea, la universidad podría hacer un mejor trabajo cuando uno como artista joven... Sale de ese espacio, de esa burbuja que es una universidad, que es como el, el aprendizaje en una institución, y, y uno se prepara para el mundo que está afuera, porque es que ah, todo no, parece súper sí, abstracto en la universidad y apenas uno sale. Y le dicen a uno, oiga, tiene que pagar gas, tiene que pagar agua, tiene sí. que pagar luz, tiene que pagar arriendo, pero... Seguridad para arriendo, social, sí, tiene que pagar renta, exacto, tiene que... Usted, ¿Usted qué seguro tiene? Y además le dicen a uno, venda. Y eso sí, yo creo que es una falla grandísima que no hay en muchas universidades, es enseñar la parte de la comercialización de arte. Porque igual si uno está estudiando arte es porque tiene pensado vivir de arte. Pero y si... eso es un tema que nunca se toca, entonces también es muy difícil porque uno sale. Y uno dice, fue madre, tengo que pagar esto, esto y esto, pero no tengo ni idea cómo vender mis cosas, no tengo ni idea cómo moverme, tengo ni idea de nada. O sea. ¿Y, y sabes que... Como que uno en la, en la universidad a uno le enseñan a. Como que uno tiene el espacio para estar produciendo todo el tiempo. Pero pues es que ojalá fuera que uno sale, se gradúa, produce, y eso que produjo, o sea, la pintura terminada, o la escultura o lo que sea eso se traduce a plata. Pues eso así no es que uno así. La pudiera intercambiar por sí, plata. Sí, que uno dijera ya tengo esto listo, ya me tomé, tomé el tiempo de pintarlo, ya pagué el arriendo, ya pagué el mercado. O que en el baloto le recibieran una pintura. Sí. Por cuando uno va a pagar eh, los servicios Los servicios, públicos. sí. Es como claro, acá recibimos. Que yo creo que es muy distinto con otras carreras donde pues la gente sabe que. Cuando termina un trabajo, o sea, no sé, estoy diciendo, pues tanto que hay ¿cuál? prácticas profesionales. Sí, exacto. Pues en artes no. No existe ese. Por eso. O sea, es como que uno en la universidad produce y produce y de verdad sale y no tiene ni idea cómo comercializar ese producto, que es algo súper complicado. Y una de las cosas que yo nunca aprecié, por ejemplo, donde donde trabajé, es que se demonizaba la comercialización de la obra. Ah, sí. O sea, es como le empiezan a uno, y eso es casi como endoctrinarlo dentro de una filosofía donde sabe qué daña a las artes, la plata, la plata. Entonces, si usted piensa en plata cuando está produciendo arte, usted ya, usted ya vendió su alma. Se ensució, sí. Sí, exacto. Su, la, la pureza que debe acompañar una obra de arte se ensucia si usted quiere venderla después. Y eso es horroroso, horroroso. Sí. O sea, el daño que eso le causa a las personas y después entonces tienen que hacer todo como un andamiaje alrededor de esa tesis mm. para convencer a las personas que no, que uno, que es que el artista es humilde y el artista tiene que ser humilde y tiene que vivir como al margen de todo lo que son, digamos, de todo lo que es capitalismo. Porque es que si, si uno quiere vender su obra, eso es capitalismo. Y si uno quiere entrar dentro del mercado de arte, eso es capitalismo. Que además es absurdo porque lo está diciendo una universidad que cobra... Que lo único que, que le preocupa es hacer ...una cantidad de plata por semestre, que uno dice... Lo uh, único que sea, le preocupa es hacer plata, si exacto. Uno, si uno se guiara bajo los lineamientos de lo que, como, como, tú dici, como tú dijiste, perdón, como la universidad demoniza la comercialización de arte, si uno se guiara por eso... Uno no tendría nunca la plata para estudiar en esas universidades, por ejemplo. Sí. Entonces es una contradicción. Sí, si, no, si usted me va a decir que la plata no importa, no me cobre plata. No me cobre tanta, además porque cobran. Sí, no me cobre plata. Pero pero no, pues ellos sí pueden tener un sobrecosto absurdo, ridículo, inhumano, incluso en lo que son las, eh, las, las matrículas universitarias. Y, y para que a uno le enseñen que es que la plata es un asco. Ah, no. Pague, no pague un semestre a ver qué le dicen a uno. Mm. A ver si lo dejan entrar, lo dejan pasar sí. la puerta. Carlos Insignares dice: Me parece que también pasa en diseño gráfico, sobre todo para maniobrar tiempos y adecuar procesos sobre solicitud. Sí, como que le enseñan a uno a hacer sí. de nuevo y no. No a todo el proceso que viene después de él hacer. Sí. Que creo yo que es igual de importante. Claro. Pues es que sin el uno, el otro no puede ser una carrera de vida. O sea, uno no puede vivir de algo si no entiende la parte de la comercialización. Por eso, y, pero entonces las artes cada rato se, se ocupa, se preocupa muchísimo. En decirle a las personas como a, a los jóvenes o a los artistas que están en formación comenzando, como, pero es que usted no tiene por qué, o sea, no se preocupe, no, no cree, venderlo. es que eso no tiene, usted no, ¿quién le dijo que usted que tenía que vivir de esto? Usted no tiene que vivir de esto, incluso es hasta súper bonito que un artista no tenga ataduras de ningún tipo y usted puede simplemente preocuparse por su obra y hacerla a su tiempo. Pero es que si uno pudiera comerse la obra. Sí, no. <laughs> Y si la obra le pudiera servir de ropa y le pudiera servir a uno de techo. Mm, sí, pero entonces te enseñan también a um, no se apegue. Eso, eso es, también es capitalismo. ¿Cuál? Pues váyase y se va a vivir a una casita. De, váyase a un pueblo, váyase a una ciudad más pequeña, váyase... Por eso, pero igual yo vuelvo y digo... Siempre es como la misma institución que felizmente cobra plata, le está diciendo, está como marginalizando al artista... Diciéndole, no, es que su pureza es la que nos importa y lo vamos a ir sacando y sacando y tenemos es que generar personas críticas y personas que no le tengan miedo al Estado y no le tengan miedo a un pensamiento crítico, pero también, pero les está diciendo usted, o sea, a usted lo estamos criando dentro de las, ellos son felices, cobrando dentro de, digamos, todos los lineamientos que rigen a nuestra sociedad, en donde entonces uno ya dice que... Cuando uno va a estudiar en una universidad de arte, le cobran un jurgo de plata. Mi hermana hoy nos contó, no voy a decir el precio, pero en cuanto está una, una universidad hoy en día para mi sobrino, por ejemplo, y no, es una cosa, barbaridad. o sea, es una cosa que es inhumana. Que además inhumana. lo que yo te decía, cuando yo estaba estudiando artes, no es solamente pagar el semestre, porque es que en los materiales que tenía que conseguir, se me iba por ahí un tercio de lo que costaba el semestre entonces es lo del semestre más una cantidad de plata de todos los materiales más y, más y más y más y más transporte y más comidas y más sí eso es yo 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 nunca yo yo no sé si ven pero yo me yo me si sí, samu ya salió no acabo de sonar la puerta no hace rato ya salió no linda. No, no, no yo me ofusco muchísimo o sea me me caliento muchísimo cuando, cuando eh, hablo de, de los costos de la educación hoy en día. Pienso que es una porquería, una real porquería lo que hacen las universidades. Obviamente universidades privadas, eh, pero tristemente de nuevo hay muchísimas universidades, eh, eh, digamos que los, un, los programas de las universidades privadas, por ejemplo, en las artes, pues muchas veces son unos programas muy buenos. Entonces, es una tristeza que a uno le indirectamente le estén diciendo que para uno poder acceder a eso, pues uno tiene o que haber nacido con un montón de plata o tener la capacidad de endeudarse, eh, tener una capacidad de endeudamiento absurda. Eh, sí, se sí, acaba de, de bajar. Ah, bueno. Eh, Carlos Insignares dice: jaja, siempre se hace cuentas de cuando uno llega al punto de retorno de lo que se gastó en la universidad. Sí, siempre. Sí. Irving Torres Art dice: algo que le comento a mis amigos que estudiaron licenciatura es que al final terminan siendo autodidactas. Porque los profesores solo se encargan de encargar trabajos y no hacen demostraciones. Y por cierto, también enseñan muy malos hábitos y no siempre tienen la información correcta o diferentes metodologías. Y estaban diciendo, Julián Rodríguez estaba diciendo, acá en Argentina es igual, licenciatura es para ser pintor, entre comillas. Ah, perdón. Y profesorado tiene su propio sector. Ya, listo, perfecto. Y Marcelo Peralta dice: voy a leer la traducción en español: dice estudiar para ser profesor se llama bacharelado. Ba es que se, está en portugués. Es ¿no? como bachelor. Dice: estudiar uh -huh. para ser profesor. Se llama. <risa> chama, <risa> ahí te fuiste por ti. chama. Ah, se llama. Se llama bacharelado. Bachar helado. <laughs> Yo voy a bachar helado ahorita. Ya que le abrió el apetito <laughs> a Dani otra vez. <laughs> Fernando Civils Ferrer dice: Me mataste con esa oreja, Nico. Y un emoji llorando. Pero ahí va, ahí va. Ahí va. Abrazo grande. Vamos a tratar de, de terminar, de cumplir con todo. Cody Winicky. Yes. Said. Can you discuss your thoughts on how to accentuate features in a portrait without losing the likeness? Oh, wow. I don't I don't know how to do that. Like, I don't know how to categorize that. All I know is that for example, if if I feel he's got like if Luchito has like a short forehead, I know I can push the shortness of it. I could never push the like the height of it. If I wanted to make it, you know, um, um, longer, it just wouldn't make sense. It, it really wouldn't. So what I try to do is recognize kind of like the nature of the shapes, and tell myself, okay, in which direction can I push this? Um, in which direction makes sense to push this? And um, yeah, that's that's pretty much it. I would, you know, if I had to uh, try to teach it to somebody. I would, first have to say, I would first have to say, first, we have to go through um, a period or um, a stage in which we recognize the character of shapes first. That's the very first thing. So, for example, the relationship between the brow and the very, very kind of almost like pointy, very acute cheekbone that he has. He has super, super strong features, like bony, sharp, sharp. Uh, features, so if you recognize that, you realize, okay, if I make him round, it won't make sense, but if I make him super sharp, it'll actually um kind of uh accentuate in a very organic way the um you know the things that are, are there about him. I don't have to invent anything; I just have to push what is already there, so yeah, that's what I would say it's um but it's very hard to um I don't know, at least for me, it's very hard to try and put into words, if I have to be honest. Aleandro Morales dice, ja ja ja, Dani va a echar helado." Sí voy a echar sí, helado. Sí, no demora. No demora. No, porque estoy en cámara. Y además hoy compro helado, soy compro. Sí. Por eso fue el momento perfecto para el machar helado. Hoy compro unos eh cómo se llaman esos sanduchitos como se de helado. Se llaman Sandu creo que son como sándwiches mimos XL qué buen producto para la gente que le gusten los helados es como, como un platillo Sanduchito. parece sí pues que en platillo es lo mismo que yo decir tiendas si no tenía bueno, si para los que han comido platillo acá en Bogotá <laughs> o en Colombia es como un helado platillo o sea es galletica blandita helado y galletica pero es galletica de chocolate galletita galletita con vainilla, una capa como así de gruesa y abajo, y es como así de largo, no mentira, exageré, como así, mm. muy muy rico. Todo se va a las nalgas. <laughs> Nicolás Gas Gasparoto, dice, todos los colombianos que he conocido hasta ahora en mi vida siempre fueron buena gente junto con los mexicanos y su español hablado es súper bonito. Soy argentino viviendo en Brasil. Uy, qué lindo. Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. La verdad, yo todos los argentinos que he conocido son increíbles. Entonces, han sido súper, súper dulces. Yo no sé yo cuántos argentinos he conocido. Ni cuántos... Bueno, no sabe. Eh, no, no supe. Brasileros. Yo, sí, pues he conocido. Pero sabe. yo desde chiquita era... Yo amaba Brasil. Sí. Sí, o sea, esto es terrible, pero yo era... Fan de Brasil, no tengo ni idea porque desde chiquita y decía que quería vivir en Brasil, y yo tenía una camisa de Brasil ¿De la, todo el tiempo. ¿De la selección? Sí, de la selección no, de Brasil. Eso Pero es súper no, es normal que acá. Lo yo que creo... digo es que es grave, es porque mmm, yo decía que yo era hincha de Brasil. Pero tú sabes que yo creo Hasta que así el equipo Colombia. que sigue Colombia que después de Colombia es Brasil 100%. Sí. Estoy, eh, o sea, no tengo estadísticas de eso. Pero, pero yo creo que tuve la camisa de Brasil antes que la de Colombia. Ah, bueno, ahí sí, por favor, allá está la puerta. Esos son mis papás. Sí. Hasta luego. O sea, no mentiras. Tuve la de Colombia, pero usaba mucho la de Brasil. Entonces. Hasta luego. Pero. Pues yo amo mi selección. No, ¿Cómo cómo así? así? ¿Qué te pasa? Como así, tenía cinco años. O sea, yo a los cinco años andaba con camisa de Brasil para arriba y para abajo. Uno a los cinco años puede ser traicionero, es lo que me estás diciendo. <laughs> Alejandro Díaz Sicuy dice: ¿dónde los compras? ¿Los mismos sándwiches? Me encanta la pregunta. Voy a ir a traerlos para mirar la caja a ver si dije bien el nombre. Si dije bien. Ah. <laughs> ya vengo. No, se antojó. No, pero no, no me, a no a me le hagan ahí. ese daño. No, no. Pues no, ya no hay nada que hacer. No, la perdimos. Our Painted Daniela Comiendo se va a llamar esto. Se llama Our Painted Bites. ¿No? ¿Muy malo? Yeah, terrible. Era... Son estos. Mimos Galleta XL. Muy ¿Por bien. qué? Porque el pantalón va a cambiar porque la talla va a cambiar. <laughs> bueno, a ver, ya Oye, ¿y la Ferchuchis? Ahí estoy mirando, todo. Ah, gracias, gracias eh, Si Alejandro Díaz y Cuy los eh, prueba, que nos cuente, sí. si les gustaron Eh, Nicolás Gasparoto dice, Nico vino acá a Sao Paulo hace unos años atrás para dar un workshop. Creo ¿Sí? que fue en 2018. Sí. Creo que sí. Sí, sí, sí. Muy chévere, Sao Paulo, muy lindo. Y la gente, wow, increíble. Yo tengo. Yo tengo. Yo tengo. A ti te lo regalaron. Sí. Y yo lo cogí. Sí. <laughs> en ese taller creo que fue. Una, una cartuchera. Ah. Como una. Ah, sí, sí, sí. De una persona que hacía los. Para pinceles. Sí, sí, sí. Es muy querido. Un señor que hace como bastidores. Sí. Y, hace... y tú la tenías y yo la co me la apropié porque mm. es muy buena. Sí, siempre pensé en dónde estaba eso. Muy chévere. Además, tú la. O sea, la abres, la sí. doblas. No, o sea, que la busques y hace la puedes rato, sostener. No ah, está escondida. Esa ya sí. es mía. Sí, no. Ya está la marqué. <laughs> Mm, William Felipe dice, se ven re ricos, sí, son muy ricos. Julián Rodríguez dice, como un alfajor helado. Uy, eso uy, suena muy rico. Uy, ¿te acuerdas? Ese es un buen alfajor. Sí. De esta marca? Nosotros teniam, comíamos un alfajor, ¿cómo es que se llamaba? Pero ese es como paisa. ¿no? Es un ¿no? alfajor paisa. Sí. Pero es muy rico. Eh, ¿del, ¿Del algo? Del uberrimo. Del... Cerro. Del Cerro, unos que acá. Alfajor del Cerro. Alfajón. 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 Qué atención. Que fue ese? Alfajor del Cerro era muy rico. Nosotros comíamos mucho. No, mucho, o sea. Yo en, comía mucho. En, en, <laughs> en medidas proporciones. Eh, o sea, cada vez que lo veíamos. O sea, antojo compramos. siempre había. Uy, es muy rico. Sí, antojo cuando pasábamos por ahí bajando del túnel por la tiendita era como uy sí ¿Será? pero no si había el de chocolate blanco ese era como no, no es que no, chocolate no. blanco no es eh, es una ligereza decirle a eso sí. chocolate sí eso no uy pero sí muy buen producto sí es muy bueno William Felipe dice: Ya empezó la sección de comida en, OP en OPL. Mm. Uh. ¿Cuándo acabó? <laughs> mm. Carlos Insignares dice: ¿Qué es lo mínimo que se puede esperar aprender de una formación en artes? Uf. ¿Herramientas? ¿De pronto? ¿Un pensamiento crítico y darle a uno las herramientas para poder expresarlo? ¿No crees? De... Yo fui un poco vago con eso. Sí. O sea, pensamiento crítico, o sea, de una manera no quiero decir educada, integral, de una manera integral poder observar un problema y creer que uno puede generar unas herramientas no para tratar de resolverlo, no, pero, pero para que uno puede de responder a esa problemática sí. mediante Vi el arte. Exacto, visibilizar ese problema desde una postura uh -huh. y que uno tenga y que el, Su el suficientes... lenguaje sea el arte. Exacto, que uno tenga, le hayan dado suficientes herramientas para que uno pueda comunicar ese uh -huh. esa propuesta de una forma eficiente, o sea, eficiente en el sentido de que la gente sepa lo que está viendo. Porque es que yo creo, yo sí creo que el arte no sirve de gran cosa cuando es una absoluta interrogante, cuando no le da a uno ninguna herramienta y que uno sale perdido. Oye, ¿cómo me devuelvo el... No, no sé qué hiciste. No sé. Bueno, algo es ahí, pero bueno, no importa, pero ahí igual ves dónde va. Sí, o, ojalá esa respuesta sonó un poco vaga o como muy... No sé, como generalizada, ya pero yo creo que es como la mejor manera de responder eso. Ya encontré cómo. Ah, bueno. Es por el tipo de mapa. Oso Ucodonosor. Dice. Les gusta el arte del cómic. Sí. En el caso que sí, ¿qué artistas les gustan? Uy, a, a mí sí, sí. Extiéndete. Yo, yo, yo estudié para eh, ser artista de cómic. Lo que pasa es que nunca fue, nunca fui lo suficientemente bueno. Entonces me, como que me dio susto y terminé eh, cambiando mi carrera a o redirigiéndola hacia la ilustración que era como más sencillo porque igual podría existir como una narrativa mmm, en la imagen pero era una narrativa que no tenía esa responsabilidad de como contar una historia mmm, digamos que mmm, manejar tiempos de la, eh, eh, dentro de la la manera como se iba a um, socializar esa historia que yo creo que ese manejo de tiempos es lo que hace que la narración visual sea preciosa eh, sino que la imagen pues tiene otros tiempos, la imagen estática la imagen única tiene otros tiempos que es muy, muy chévere también y esa fue la que, la, por la que yo opté, la que yo terminé escogiendo entonces eh, sí, a mí me gustan mucho Dani no sé si sea tan o sea, no, no, no formó parte como de la necesariamente de la educación de ella eh y si sí, tengo que recomendar, yo siempre recomiendo, o sea, yo soy muy fan de Mignola. Uh -huh. Por eso cuando hacemos los, ayer cuando estábamos en el video, la parte de, de atrás hay un, todo, una repisita que tiene los Hellboys. Ahí se ve. Que tengo. Acá se ve. Eh, no sé cómo. Eh, John Paul León es un monstruo, era un monstruo. Para mí era de los mejores Ay. dibujantes de, de todos los cómics. Eh, y el que él murió el año pasado. Mm, si sí tengo que re recomendar, es que yo soy como más clasicón, la verdad. Entonces, gente como, o sea, Frank Miller o Jeff Darrow, eh, Bill Sinkevich, o sea, gente así re, re clásica, Dave McKean, todos ellos, toda esa generación fue la generación con la que yo me crié. Entonces, eh, seguramente, como que tengo mucha. Mm, mm, eh, tengo muchísima muchísima o tienen muchísima acogida en lo que fue como mi historia y, y los todavía los quiero resto de hoy en día Pepe Larraz es un dibujante monstruoso siento que dibuja X-Men ese, es, ese es absurdo mm, qué más en cómics así que yo diga uy súper chévere Olivier Coipel es un monstruo también para dibujar así absurdo esos son como los comerciales Sí. Y de cosas así más como independientes, underground, no sé. No tengo como tanto. Si ¿Sí me pueden sugerir. Sebastián Super Munera Arango dice Jim Lee. Pero Jim Lee ya es como. O sea, ya es como el que dirige DC. O sea, Jim Lee puede dibujar, obviamente, y hace. En algunas. Para algunas cosas hace dibujo. Pero, pero él ya no trabaja así al 100 como dibujante. Él, él es ya encargado de lo que pasa como con el universo DC entonces ese, es, ese ya él ya tiene un cargo de esos enormes eh, que son o sea se los dan a gente como yo no sé si Joe Quesada todavía tiene como ese cargo más o menos el, el similar a ese cargo o, o Joe Quesada creo que era como el editor en jefe en Marvel ahora yo no sé quién será como el editor en jefe la verdad me tocaría ponerme a buscar a ver, editor en jefe. Ed editor in chief se llama... Se dice en inglés. Es que nunca había oído eso. Creo que así se dice. Editor en jefe, nunca. Sí, creo. Dice o sea. que es C.B. Cebe Cebulski. Ah, no, ni idea. Que es Joe Quesada, así como suena, linda. Mira, pero mira, es él. Es que te lo iba a... No, él no lo, no lo reconozco. No, a Joe Quesada sí. Yo sabía que Joe, Joe Quesada era o estuvo pues, un tiempo, pero ¿cuál será el, el puesto de Laurita en Marvel? Dice. Y dice. Mm, no. No, nada. American Comic Book Artist. Ya. Sí, no dice nada. En cambio, el que te dije. Sí, debe ser ¿Apenas la Apenas cual... lo buscas. Sí. Decía. editor in chief of Marvel Comics. Mm. ¿Y qué puesto tiene Jim Lee? Así como es una Jim Lee. No, yo sé. No sé qué puesto, literalmente qué puesto es, no no sé. No, pero espérate porque He yo, is yo currently the publisher and chief creative of officer of DC Comics. Bueno, eso no sé qué quiere decir ese puesto. Yo tampoco. Puesto. Publisher, publisher and Chief Creator? Ya me salí, espérate. No, 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 sí, o sea. Publisher and Chief Creative Officer. Ya, no sé. Of qué, DC Comics. Sí, No sé qué quiere decir eso. No tengo idea. Mm. Pero. ¿Qué buscas? El otro que me habías dicho. Ah, no, ha no, no importa. No, no importa. pero yo siempre tengo tiempo para buscar. Chocolate quesada me sale. <laughs> Uy, ¿el chocolate con queso? No, ¿no era un chocolate? Se me vino la, a la cabeza chocolate esa marca. ¿Chocolate quesada? ¿Chocolate quesada? No, no de pronto no es estoy bueno. perdido. Sí. Chocolate quesada. Eh, no, sí sale, mira. Sí. Pero es un chocolate de, ah. Chocolate de tomar. O ah, sea, sí, sí, sí. No es como chocolatina. No, jet? como sol, no, como sol. Como uh -huh. todas las mañanas. Chocolate quesada. Yo no sé si exista todavía. Eh... Bueno, no, no encontré qué es ahora. No, no importa. No importa. Por no te digo, no, no importa. No importa. William Felipe dice: ¿Han visto lo que hace Jared Muralt? Es muy chévere. Sí. Sí, es como muy Möbius, ¿no? ¿Estoy equivocado o no? No sé. Um, corríjame porfa si sí, estoy súper súper perdido, pero creo que es muy Möbius. Lied was asking Nicolas. Yes, would, yes, you, would you ever want to do a comic book cover? I would love covers instead of like doing a sh a, a short story or something like that, which I'm so not. Um so not ready to do that because i don't like i don't know i would have to train for months i feel um practice for months and months uh to get my visual storytelling uh, legs not even back but just to um just to remind myself that at some point in my life like i i th i thought i could do this um but i think a cover i could i could do i mean i I've seen people that do like super painterly covers. Um, so I think I could do that. I don't know if I could do like super sharp, any like nothing that honestly can compete with like digital stuff, like super, super digital stuff or like covers that really take advantage of like digital medium. Um, but I think we were saying last time how, for example, um, Totino Tedesco, Julian Totino Tedesco. Mm -hmm. He has like a super nice mix of um you know, just very traditional because I think he starts with a drawing and then he just paints them in Photoshop. He just uh gives that like a painting layer, gives the image a painting a painted layer in Photoshop and it looks super super nice. So maybe, you know, I can kind of do that, I feel. But um but yeah, other stuff like I said, stuff that really you know, if 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 fans, for example, are used to something looking like having a very specific look and it's very very comic booky, very you know, very very much so um, digital art, like dependent on digital painting, let's say, or digital coloring. Um, yeah, I don't know if traditional painting is good for any of that but i would love to if given the chance i would try to make you know the best of that chance and paint the hell out of whatever i i you know i was giving the shot to do i don't think you know i've i've literally tried telling people that that um that i would love to and yeah i don't think i have enough like uh there's not enough weight to what i do <laughs> to um to garner like that attention from from editors, so that's totally fine. That's just um, you know, I can I can take that wish to my grave. It's fine. Sergio Lora said, "Like fraseta." Um, but yeah, but I don't know how many people do that sort of stuff nowadays. It's very, it's very very um, it's very peculiar to find. Uh, traditional painting in, you know, comic books, even in like, um, like paperback covers and stuff, like all of that is just swallowed, got swallowed up like maybe twenty years ago, with, uh, you know, by by digital painting, um, or just, you know, retouching photographs uh, with with Photoshop. So, yeah, I don't know how, how popular those things are. They seem to be very niche. Nowadays. So Liat said, What about as an oil painting like the ones you do here? I'll ask around. I have friends in the comic industry. No promises. Oh, that would be awesome. Yeah. That would be awesome, Leah. Just if you just tell them like, dude, I heard he's good for it. Like he he would want to do that. And if it could be like an annual or like um you know, like an alternate cover for something. I would love that. I would love to be given the chance to do that. I, I would have a blast with that, to be super honest with you. William Felipe dice. Miren que hice un post para Minan Mon como si fuera un cover de cómic vintage, pero no lo han publicado. Cuando salga les muestro. Claro, de una. Sí, al pelo. Ahí lo miraremos. Irving Torres decía. Me da curiosidad saber cuál es su opinión de comedia. En México somos muy orgullosos de nuestra comedia, Cantinflas, Chespirito y muchos. Mm. Y también cuál es su opinión de la comedia americana. ¿Cuáles serían sus comediantes favoritos ya sea internacionalmente hablando y también de habla inglesia? inglesa? ¿Inglesa? <laughs> de inglés? ¿De habla de inglés? Eh. <laughs> Sí, le pego, le pego siempre a la cámara. No, ¿Qué te pasa? Le pego siempre. Eh, eh, comedia en, en Colombia, pues, pues igual nosotros también tenemos una historia ahí súper grande de, de series que había como en televisión. Pero así que uno diga, Cantinflas o Chespirito, o sea, no, 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 o sea, nunca en la vida vamos a tener algo parecido a eso, eso es enorme. Eh, es que yo creo que ningún otro país latinoamericano tiene eso. Podrán mm. tener, o sea, nosotros podríamos decir acá, no, estabas felices o algo así súper nuestro. Huesos, sí, sí, pero, no. pero, pero no, no se no se va a no. comparar nunca con el impacto eh, social que, tú, que pues, tuvieron ellos dos. Sí. Es que son enormes. Mm. Pues, y además, en tantos lugares que llegaron. En tantos lugares sí. que se veía el chavo, o sea. Sí, y el chavo se sigue. ¿Y por cuántos sea, años? Sí, exacto, sí, eso iba a decir. Acá o sea. siguen pasando el chavo en Colombia. Sí. O sea, mi hermana Luisa adora el chavo. Uh -huh. Adora el chavo. Eh, mi hermano tiene una, una estatuica del chavo. O sea, es, es una cosa que no tiene, no conoce como una frontera, honestamente. Mi prima dice tenemos a Betty la fea, jajaja. Ja, ja. Bueno sí, Betty la fea se se vendió por todo el mundo, eso sí fue increíble también. Eh, Pero yo diría que no es una comedia como. Pues es una comedia más es. tipo, pues tipo gringa, o sea es como una serie, un seriado. Sí, un yo seriado. lo diría más como un seriado y no como, o sea, no pensaría que es lo mismo de el chavo o Cantinflas. Y sea, además lo que pasa es que es una historia, porque si se ponen a pensar, Betty la Fea es una historia chévere. O sea, es una historia, pero tan tan es una historia que se puede adaptar a cualquier cosa. Entonces, ahí uno dice, y esta es la Betty rusa, y esta es la Betty de Finlandia, y esta es la Betty de Bélgica, y esta sí. es la Betty en Japón. O sea, lo han comprado eh, productoras por todo el mundo y logran adaptar la historia. Uno, como adapta el chavo. Nunca en la vida no. uno va a poder a, adaptar al chavo. Pues, o dejaría de ser el chavo. Sí, no, no, pero no se puede, el chavo es el chavo. El chavo solo funciona si es un vecindario, o sea, y ya. Pero no, no tendría sentido nada, nada, o sea, nada de lo que, de lo que, digamos, está, de ese universo del chavo tendría, podría como adaptarse a otra cultura, yo siento. Eh... Entonces, no sé, no es, no es por quitarle mérito a lo nuestro, no, sino que es competir contra... O sea, si a uno le dicen, oiga, ¿y cuál es su chavo Cantinflas? Y uno dice, no, pues yo no, no creo que no tenemos... Sí. A ese nivel no, no tenemos. Pero me atrevería a decir que ni en Venezuela tampoco y en Perú tampoco. Uh -huh. O sea, no, no es una cuestión de cómo sentir que nosotros no fuimos como lo suficientemente buenos para eso. Eh, y, a, y de cómo se compara eso con... Con humor gringo, pues es distinto. O sea, son cosas distintas, yo creo. Eh, porque ellos también tienen su tradición de, de sitcom, como de las series esas que pasaban como uh -huh. todos los días, eh, eh, una vez a la semana, o una vez a la semana, pero siempre series como de lunes a viernes. Yo, yo cuando me fui me, me criaba resto con eso. Yo creo que es que los. O sea, hay toda una generación gringa que se crió a punta de televisión. Entonces para ellos es como mucho más grande y es, es como si estuviera atado a ellos. O sea, como cultura, eh, las series con las que crecieron son unas cosas importantísimas. Tanto que, por ejemplo, mmm, esa de WandaVision, la, la, la serie de, de, de Disney, pues de Marvel, es, es toda, está toda construida con base en televisión. Toda. O sea, toda porque... Porque a Wanda la hacía sentir bien, o sea, como que los valores que se expresaban en las familias de televisión supuestamente eran los valores que, que una persona quisiera tener, como a los que una persona debería como, como pretender. Entonces, eh, y cosas que me hayan. series que me hayan gustado. Yo soy, yo era super fan de Seinfeld y de Curb Your Enthusiasm. Z eh, D dice ¿sí? Alf. <laughs> yo era yo, yo me veía al chiquito 100%. Yo sí eh, pero yo que veía ya sí o sea yo veía Seinfeld veía eh, Curb Your Enthusiasm después que se me hacen todos geniales Larry David se me hace genial veía The Office a mí The Office o sea pocas cosas me han hecho reír tanto como The Office eh, en mi vida eh, hace poco me veía no con Dani pero me veía um, eh, It's Always Sunny y se me hace también y increíble. tienes que decir que te veías Modern Family y ah te Modern, Family, sí, sí. Modern Family mucho con Modern Family yo no puede que yo no sea tan fan como tú que tú te las puedes ver las o sea las, las temporadas te las puedes repetir y repetir pero es así. porque yo he dicho que ese es el tipo de serie que puedo poner sí, y binge no 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 watch. pero binge yo puedo binge digamos dark y a dark le tengo que poner atención 100% porque además está en alemán y no entiendo nada pero es una serie que hay que estar como súper pendiente pero o sea modern family es una serie que tú la puedes poner y si te tienes que parar a no sé a hacer cualquier cosa y volver no es como que te perdiste el hilo de la historia o que tienes que estar mirando todo el tiempo, sino que la puedes poner como bueno, de fondito. Yo diría que sí, lo que pasa es que te las has visto tantas veces. No, pero yo la ponía de fondo siempre. O sea, incluso como temporadas que no me he visto, sí. la puedo poner de fondo y sé que voy a estar pintando y no voy a estar así como mirando la pantalla todo el tiempo, sino sí. que con escucharla estoy bien. Sí, sí. Pero... Y. de comediantes gringos. O sea, yo no es que me vea como resto de stand-up. No. Me vi en Netflix el último de Dave Chappelle que, que la gente estaba diciendo como no, lo van a cancelar, que es un hijo de puta. Y la verdad, o sea, de que, de que obviamente no, no tiene límites con. O sea, o que su. Eh, eh, su comedia como que explora los límites entre lo que está bien y lo que está mal siempre. A, que a uno, uno siempre se ríe y uno dice, no me debería estar riendo de esto eh, eso es, lo ha hecho siempre él, y en eso es, es genial pero, pero incluso se me hace súper inteligente y, y por lo que la gente le estaba reclamando resto porque hasta estaban diciendo, no, Netflix debería eh, quitar esto del aire eh, se me hizo que, no, antes está hecho súper bien sí, este, ese me, me, o sea, me cagué de la risa con, con ese con ese especial de, de él. Pero no sé, hace rato no no sigo como muchos eh, Bill Burr, se me hace ch súper chistoso, pero no no sigo como muchos comediantes, así tampoco. O sea, sí sé cuáles son, o sea, sé cuáles son y, y cuando veo especiales de comedia me los pongo a ver y me, y me río mucho. A mí, a mí me gusta un poco más que a Dani, como la comedia más oscura, que es... Como incómoda, Dani tiene como unos límites ahí más, como, oye, Nicolás, eso está mal. Pero digamos, yo tengo que decir que yo, digamos, escucho un podcast que se llama. Ay, perdona Que se llama. Ay? <laughs> no, 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 es que me gire y me, como que me a la espalda. Que se llama The Moth, ¿Sí? que yo te he contado, que es como, eh, como una recopilación de personas que van a hacer un, sta un stand-up. Sí. Y a veces solo cuentan historias y a veces es comedia y ese me gusta un montón. Pero hay un tipo de comedia que yo no, o sea, y no es como ay lo detesto, pero no sé, no me da risa. Sí. O sea, no y hay comedia estadounidense que Nicolás la ve y no puede la risa y yo pues estoy viéndola. O sea, sí. <laughs> nunca no, como que no la disfruto. Sí, en eso somos así. O sea, obviamente pues somos distintos porque, pues, obviamente somos distintos. Eso no sí, tiene sí. nada. Eh, pero sí, a, a mí, a mí me encanta la comedia que me hace sentir un poquito incómodo, como, como que algo está mal. Y lo que le digo, para mí, un, un chiste que me hace cuestionar si, si yo debería estar riéndome de esto o que, o que si no estuviera yo solo me daría pena reírme enfrente de la otra persona porque por miedo a ser juzgado o por como que ese tipo de comedia me encanta es casi que comedia para pa uno verla solo para que uno se pueda re, como eh, reír tranquilo pero incluso incluso si estuviera viendo algo con Dani Dani me dice oye como oye no es, eso está mal que igual no te diría no no pero pero pues pero pues muchas veces me dices como uy, estuvo pasado o sea pues es que tú pasado. eres como ay mira este tan chistoso y yo soy como no sé creo que por, por mi manera de ser yo ese tipo de cosas no las puedo encontrar chistosas sí sí o sea, entonces no y cuando decimos ese tipo de cosas no es que haya no, una... no no es nada sí, o sea no es tampoco que haya como es como una que tú definición te estés... de qué tipo de qué tipo de cosas estamos hablando como de qué generación estamos hablando no no nada como comedia más oscura un poquitico más oscura eh, yo soy de los que siento que como en, en, eh, en la comedia como que la comedia no, no debería tener no debería ser sancionable. O sea, o hay cosas chistosas o no. Y hay cosas, hay chistes... Porque, por ejemplo, los, los, los comediantes dicen que uno puede hacer un chiste sobre cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo que pasa es que hacer pues un buen tengo... chiste... Sí, ya llegó. No, llego. pero... No, y no giraron por el, para el de arriba. Eh, lo que pasa es que hacer un buen chiste es muy difícil, es muy jodido. O sea, que ese chiste sobre algo que va a ser difícil de hablar salga bien... Eso es, un, eso es un gallo, o sea, eso, eso es re difícil. Entonces, eh, a, yo soy como de la creencia de eso, de que eh, esos, esos límites no, no deberían existir en la comedia. Y entonces, cuando la gente se pone brava porque algo es como, no, nosotros no encontramos esto chistoso, mm, normalmente yo soy como, pues bueno, no era, pues, no sé, no lo oiga, no lo vea, o pues no era para usted y ya. Pero, pues, uno no le pueden decir que, que algo no es chistoso, punto. O sea, uno no le pueden decir, no, usted no puede escuchar esto porque es, es no es chistoso, sino que es simplemente ofensivo. No, yo creo que la, la comedia siempre ha tratado de ofender, o sea, en algún nivel siempre ha tenido como esa, esa libertad para ofender, y pues ya, ya después viene el si uno está utilizando esa libertad de una manera como inteligente o, o no. pero cosas so in English I'll, I'll I'll do small recap in English of what's been uh, going on in terms of the painting um, while Danny is um, downstairs picking up fed um, so I've been trying to concentrate on this kind of rougher quality of lucito like, um, you know, there's a there's a kind of scruffy side to him, um, which I find amazing because that's that's how, what he you know that's exactly who he is as a player. It's like super super scruffy, and like you know he, he he doesn't quite stay still. It's very hard to like put a hand on him. Like it's very very hard to stop him. He's just he's very thin, so he's just kind of slippery. I guess um, like amazing for a. Uh, for a football player like amazing qualities for a football player so i've been trying to get that quality that you know if you see pictures of him smiling he looks so sweet he looks like super like the super super sweet guy but then if you see if you see him like um, if you see him playing and if you see him like um, very passionate it's almost like beastly um, which is super cool like for me that i, I love to push character um, it's something that's like super super nice so so i'm trying to get like a sort of fine balance between that so having like an organized portrait where i can just um, you know where i depend on these these mark makings to eventually configure that and having something kind of like flowing and painterly that that feels like um, like a you know like like a like a solid portrait so I'm trying to find the midpoint between just kind of letting go, and um, just really, really pushing a lot of gesture, and and the part where I'm like, no, just be a ti like a tiny bit more disciplined, and try to, um, you know, configure a a a bit a bit more of a traditional portrait, which is, you know, which is okay for me. I I I, I think I live in the edge of those two constantly. That's why I have to like do and then redo and redo and redo that's I think I think that's why you guys constantly see me scrape and rethink and reassess and reestablish a ton of things so but for now I'm happy because I think that he's there like his personality is for sure here so that's a that's a big big win for uh for the painting in trying to establish those things and I'm kind of um making him more narrow like I said he's he's kind of um slippery. I just, I just don't know how else to describe it. He's, he's just, um, kind of very hard to pin down. And, um, so I'm making narrow and I'm, I'm making him narrower. Um, just again, those big ears, I'm not pushing a ton, uh, those ears, but, um, but for sure, just giving him just that, that kind of very slight, there's a slight feel to him. So yeah, that's, that's what I'm kind of going for. So. How did you do, uh, Danielita? Great. The thing is that um, the person they live before Fer. Yeah, wasn't didn't there. went to school. Oh, okay, yeah. So go. that's why oh, okay. I was kind go. of lost. Yeah, they're fine with. They're okay. Felipe Leoni said, "Hi, Danny. Hi, Nicolas. Hi, Felipe. Hi, Felipe. How are you? Very good. Thank you. Very good. Yeah. Thank you." I'm studying painting for two years now, and all I do are small studies in gouache how to overcome the pain the fear what how to <laughs> overcome the fear and paint more serious work Do you ever feel scared of painting? Um uh, I would stop you first in saying that maybe in terms of language and maybe perhaps this is what um this is something that is um, stopping you in some way also is calling your gouache studies things that don't for some reason you are not thinking that your gouache studies are serious because that's why you categorize or you describe the other work as more serious work so for example i would tell you you know you think that that's where you're starting but if you if you see menzel menzel's work that's where Menzel finished, actually. He finished by, he started as an oil painter and he was able to do some large paintings, large, beautiful paintings. Um, but he actually finished doing gouache, like gouache studies. That's what he wanted to do with his life. Like, he, he, he didn't really end up painting these big paintings that you tend to associate super serious painters with. Um, again, he, he went through that when he was younger but his decision was to actually uh, finish his life his career by doing these these smaller works so mm, you know this would be complete opposite from where you're at and it's not that that's i'm not saying that that is what you're supposed to do i'm just showing you that sometimes what we consider as small or insignificant or you know this is just a study or this is you know the beginning of something but i just i just can't seem to go past like the study stage i just can't seem to commit or and we just see it as um we just see the word study as something that shields us from the um, frustration that would accompany a you know more let's call it a uh, like a more elaborate work of art where you have to, for sure, deal with um, a different time frame when dealing with the execution of a project, or when dealing with the um, the variables that you have to deal with. You know, you probably have to deal with a, a lot more variables in terms of what of the makeup of the painting. But I would first suggest the first thing I would do is just to say, you know what, you know what probably can benefit you greatly, like not thinking of the paintings that you do with studies, but it's paintings. They're just paintings. They're literally as much of a painting as, you know, whatever painting you have in your head or however you define like the more quote unquote serious paintings in your head. I think that by seeing them as such, you're gonna see you're gonna start to see a ton of inherent value in what you're doing. And maybe as soon as you see the value in what you're doing, then you could say oh i understand like what i was trying to do with this painting maybe if i do a larger one or maybe if i do one that you know maybe i'm not going to spend um, you know a couple of hours in this painting in particular i want to spend a whole week with it uh, but i think i promise you that the way you approach those paintings is going to change when you start seeing them and referring to them as as you know something different when you start seeing their value, and I'm not saying that you're not that you're blind to their value, but trust me, like um, the differentiation that in your mind you're making with uh, studies and more finished work or more serious work or more committed work, you know, all these like keywords um, is having like an impact on on what you do and maybe on why you're not able to access those things, so. Try to see if if that helps and let me know. Francisco Canelo said James Gurney also paint with gouache and he's a master in my opinion. His book Color and Light, A Guide for the Realist Painter, is a must have. Yes, we we are totally in agreement with that. We've we've many, many times suggested that book is one of the uh two books that I suggest people um that when people ask me what what books should I get or could I get if I want to learn about color or painting or how to interpret color through painting, I always suggest Alaprima Schmitz Prima, and um, and James's uh, Color and Light. And we also recommend um, his channel. Oh yeah, Gurney Journey. Yeah. Well, his blog. Well, that's the blog. Yeah. Yeah, his blog, his Gurney YouTube Journey. YouTube channel. Yeah, and his YouTube channel is amazing. Jesús de la Osa dice, "Ush, les cuento que va ganando Chile y ya Colombia va de séptimo." Pero pero por qué empezamos, o sea, pero por qué por qué nos hace ese daño? ¿Por qué, Jesús? No, sí, hoy toca pues hacer fuerza de la misma manera como haremos fuerza siempre, pero pues sí. Esa es la eso es lo que pasa cuando uno pues ya depende de otros resultados. Sí. Ay. Ya nos aburrió Jesús. Jesús. Es. Me va a tocar bloquearlo del chat, no me entiendo. Sí. ¿Y cuánto van? ¿1-0? Eh, ¿O peor? Mmm. Carlos Arce Castaño sí. pregunta: ¿Qué piensan de la estética de lo feo en la pintura? Un abrazo, queridos. Está más complicado, ¿no? Pues yo sé que hay sí. como una. Una definición desde lo. una manera de entender lo feo desde lo clásico. Uh -huh. Que yo no sé si todavía. O sea, yo no sé si conceptualmente todavía sea, esa sea como la, la definición así más universal de lo feo. Eh, porque para eso uno tiene que estar súper convencido de que uno está hablando de lo mismo. Sí. Y no como aplicándolo. Y no sencillamente a es que hoy. Sí, y no. O no sencillamente como decir, es que esto. Obvio, esto es feo. Y uno dice, uh -huh. la verdad, yo no lo veo feo, o sea, uh -huh. porque si ahí, si uno empieza desde ahí, pues no, es una discusión que se vuelve inútilmente subjetiva, donde yo digo, pues para mí no es feo, y usted dice, para mí es feo, y pues ahí nos podemos A quedar. Y se quedan hasta toda la vida. Hasta que, sí, hasta que nos morimos los dos tratando de decir que es feo y que no. Pero, pero digamos, yo, yo creo que entiendo la naturaleza de esa, de esa pregunta, eh, Creo que tú y yo no tenemos ninguna. O sea, es que creo que tú y yo no hacemos. No sé. Como que ni siquiera decimos esto está horrible. O hay veces como en, 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 en términos como muy, muy jocosos. O sea. Decimos, eso está horrible y está espectacular. O sea, sí, es como está como... horriblemente divino. O sea, esto sí. está horrorosamente espectacular. Que creo que siempre decimos así. Pero. Pero es porque igual nos parece espectacular, o sea, no es como, o, como o, esto o, está horrible y porque es horrible tiene valor, sino eh, exacto, o como como si fuera una postura, uh -huh. ante, o sea, desafiante, reaccionaria ante De... la, la digamos lo, el clasicismo, ante, uh -huh. ante la, lo que la sociedad establece como, como bello. O, o la, no sé, la moda está estableciendo como bello, o yo no sé, a, a mí eso, yo nunca he sido de eso, a mí nunca no. me impacta como, uy, no, y él salió con eso puesto o vistiendo eso, eso es horrible, es como, no, a mí eso nunca me ha, sí. na, no me importa, nunca me ha importado, nunca. Entonces, soy yo soy como una, yo pensaría que soy una, como una pésima audiencia para ese tipo de cosas porque... Porque nunca he visto como lo malo, como, o sea, lo que en, te, en teoría se entiende como feo, eh, como reaccionario, como, ¡guau! Wow. O sea, en serio pienso en, en, en esos términos, como, eh, ¡uy, vieron la ropa con la que salió ella? Es como, ¡no! Yo siempre pienso, no, re, está re chévere. O, o, sí. o, si, o simplemente digo, ¿es de mi sensibilidad o no? Y ya, pero nunca lo siento como, ¡uy, eso es horrible! Y quien. O sea, así como con, con, con una indignación, casi diciendo, no, eso está. Pues es que además, eso es. Bueno, o sea, en el ejemplo que tú dices de lo de la ropa, eso es como lo más absurdo, uno como apropiarse tanto de la decisión que tomó otro. Porque hay gente que es así, o sea, es como, como que se indignan de las decisiones que otra persona toma con su. lo que sea, o sea, en tu ejemplo, con su ropa, con su lo que sea, pues. Yo puedo decir, yo no lo uso, yo no lo uso. No lo, no lo compraría. Sí. Pero eso no significa que asco lo peor que ha aparecido en el mundo que se devuelva a la casa y se cambie. Sí. O sea. Y en términos visuales, yo creo que con. con. Mmm, como con las cosas que ya son. Eh, como bad painting. Y esa. es como ese tipo de generación que supuestamente era pintura, como que no sé o sea que estaba rompiendo con unas estéticas eh, ya así preestablecidas yo no sé si hoy en día yo no sé hace cuánto yo no en mi cabeza estoy tratando de explorar como cuan, hace cuánto no digo como esto está horroroso o sea esto es esto es feo y me estoy cuestionando si tiene la intención de ser feo no. que yo creo que eso es más importante que simplemente decir que si, es, si algo es feo sí porque es que yo creo que lo de la lo de o sea lo que estaba preguntando espérame que quiero saber el nombre de la persona Un momento por favor aquí estoy no le digo a todos ya lo que está preguntando Carlos mm. que dice de lo de la estética de la feo Creo que cuando uno se refiere como a la estética feísta es más como una posición política frente... O sea, es como una decisión política de lo que tú dices, como de llevarle la contraria... A todo. A todos los como cánones de belleza establecidos sí. que había en la época. Sí, es que esa es la parte Entonces, que me cuesta. Porque es que yo veo... O sea, yo puedo ver a alguien haciendo una pintura... No sé, que intenta acomodarse dentro de una definición más clásica de belleza. Eh, y puede ser. O fea. intenta acogerse dentro de. No, y, pues voy a hablar de como los, los dos, dos ejemplos exitosos, okay, okay. digamos. O sea, yo puedo ver eso y a veces digo, uy, qué pintura tan linda. O sea, uh -huh. está re linda esta pintura. Y entonces no, o sea, no hay nada en mi ser que diga que tengo que rechazar ese tipo de imagen. Y, a, y puede haber alguien que se está llenando los brazos de tatuajes re mal hechos así o sea cuál eh, pues desde hace ya unos años está de moda tener como super tatuajes arbitrarios eclécticos eh, super mal o sea no necesariamente tienen que estar hechos por un buen tatuador y hay gente que le fascina esa estética le fascina que sea así o sea una cosa re arbitraria un mamarracho y son felices. Y yo veo eso y tampoco. Yo digo. Yo no es como. Yo no veo eso y pienso. Sí, estoy contigo. Como. O sea. Abajo el mundo. Este, el abajo mundo, los cánones de belleza. Exacto. Abajo como el mundo que nos ha dicho que los tatuajes tienen que ser de esta manera. No, yo solo pienso. Uy, se le ve re chévere. Y ya. Entonces yo puedo ver una, una pintura re bonita y pensar. Uy, está re bonita. Y puedo, y puedo ver algo que está tratando de ser feo, como algo reaccionario. Y digo, uy, eso está re bonito, eso está re chévere. No sé, es que yo no, no me acomodo tan fácilmente como a esas... Eh, como a esas... Mm, Categori sí, a esa categorización cat uh -huh. polarizante. Yo, uh -huh. yo soy poco, poco de eso, honestamente. Nos cuenta... Jesús y Carlos, que Bolivia empató. Vamos. Bueno, nos tienen que tener al día. Pues no sé si puedo pintar con ese grado de. <laughs> de, de estrés. de estrés que voy a manejar entonces, sabiendo que. que. Qué? Estamos fuera, adentro, fuera, adentro. Posibilidad ninguna. <laughs> Sebastián Munera Arango asks. Books recommendations for perspective learning. Oh, hmm, hmm. I don't know if he. I think I suggested the. Oh God, I suggested it the other day. Oh come on! I'm forgetting. I, I'm gonna. I, it's gonna come back in a second. Um. Oh, i'm gonna die do you need me no no let me let me like uh just scavenge through my brain uh and this while i'm <laughs> trying to paint framed ink framed ink i think it's a really really good uh book and i think there's two actually two editions now there's a second edition of that book Could we? Could we? I don't know if you—you probably remember it as soon as uh, you see the uh, cover, Danny. Let's see. But um, would you mind if we—if um, we link it? By Marcos Mateu Mestre. Yeah, yeah, Mateu's Mestre. Yep. So. I think that's a really. Do you good think book. it's easier uh, for me to? Oh, like link the, the Amazon? No, no, no. Put the image. Yeah, yeah, that's better. Okay. Yeah, so we don't send like that. an Amazon link, yeah. yeah, or something like that. We have no uh, sponsorship. With no, you. and no interest in in like trying to promote like something like Amazon, unless Amazon wants to pay us, buy our channel. Buy. Well, buy our channel as in, you know. But would you sell the channel? I mean if Well the channel like what people usually do is they work for um like rooster teeth, I guess. Is it rooster teeth? What's the that? the big like um they do a bunch of like media, like so social media Sebastian Munera, they're in screen? In the screen? you can see the cover of the book that Nicolas was suggesting. Is it Rooster Teeth? Yeah, it's a p like a production company. It's like a video production company. And they own like a ton of stuff that does like, um, for example, in video games, uh, they own a ton of like, people I guess pe a lot of people that have their own channels okay they work through them so, so they they own the rights I don't think so I think the right like for example our painted lives even though you know our painted lives isn't like legally ours it's not it's not as if we are our painted our painted lives LLC um, which is fine sometimes I, I, I go like oh my god that should make us nervous we shouldn't say that oh dude if somebody buys that and goes like you guys shouldn't be our painted lives i would be like fine we'll, we'll be or i don't know or our painted day pa painted like yeah who care <laughs> we'll be opl or whatever it yeah. doesn't matter like none of those things really really matter to us i think that what we do is far more important than like a brand name mm -hmm. i don't think i think i mean we a, and we're not that big yeah, to say like yeah. oh we have to like earn a like earn no, is it Ern? Uh, I'm not sure what no, you're no, trying no. to say. So, like that, we have to have the the rights to the name, right? Because everyone's trying to do like a copy of what we do, of course. We're no, no, that so. No, so. So what what were we saying? What were we talking about? I have no idea. I forget. <laughs> <laughs> I oh, forget. that that we were talking about the link of the book. Right. Oh, and like Amazon. It, yeah, yeah. yeah. yeah, Amazon. Is yeah. Pay us like, um, I don't know. This is if Amazon is listening. Um, I, they would never buy us, you know, because what they're looking for is for something to make them money that's, you know, when people buy, um, uh, these people that, you know, these channels that are super successful when, you know, when they stream or, um, you know when they have uh, when they have um, podcasts or stuff like that. All they're looking for is like numbers. Like, okay, how many people listen? Um, how much ads? You know, how yeah, much are you they making just in ads? See stats. Yeah, yeah, yeah. That's not that's like the, the real content. Yeah, but that's stats. the only thing they like engagement. Yeah, they're never gonna look at something and and, and go like, you know what? We've been wanting to have like a. You know, like A the cultural side of us wants to talk. You know, it would be super, super nice if we could complement what we do, which is making money, with like <laughs> something that where we say, you know what, we don't care about this. This is like our like sweet, generous like um, project, and and we just uh, we just want to promote painting, the health benefits of painting. <laughs> um, no, it's never like that. Those conversations are never ever like that. So. Douglas Gregory said Marcos Mateo Mestre also has two amazing books on perspective called Frame Perspective, Volume 1 and 2. No, I had no idea. I'm going to look them up because I, I think they're amazing. Sorry, Danny, I interrupted. Yeah, no, no. And they were saying his graphic novel is called Trail of Steel and is amazing for composition in story context. Oh, thank you. Who who's the person that was suggesting this? Douglas Gregory. Oh, Douglas, Doug. Awesome. Thank you so so much. I'm going to look into those. Yeah, Alejandro Morales was also saying there is another book by Marcus Mateo Mestre called Frame Perspective. Oh, that's amazing. Awesome. So yeah, I'm pretty happy with that uh, suggestion then. Julián López dice, "Hola, muy buen retrato gracias por mostrar el proceso genial una pregunta sí estás aplicando el óleo puro sin ningún medio sí hoy sí esto que está acá ya está duro no no se ve no se ve ah bueno ahí estoy yo ahí estaba mi cara sí no 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 estamos eh, estamos solo estás bien no es que la puerta no, mm, la no yo creo que sonó la puerta ah la ¿sí? Chapa. sí de esta puerta ah de pronto hay una ventana abierta o algo Eh, eh, no, estamos usando solo, solo pintura, solo, solo pintura, entonces nada, nada, nada extraño para hoy, todo bien. Ah, la fer. ¿Listo, Daniel Correa pregunta. Un momento, me acomodo. Un momento. Ahora sí. ¿Qué pregunta. <laughs> eh, ¿Qué hice? Acá está. Daniel Correa pregunta: ¿Nicolás te gustaría pintar a Messi o a otro jugador? ¿O a qué otro jugador? No sé, como jugadores que me signifiquen. Yo creo, más allá de como querer pintar a un jugador, porque sí, como algo que de verdad me, me signifique. O sea, ese es el caso de hoy. O sea, honestamente, pues bueno, uno a Luchito lo puede pintar en cualquier momento porque, pues, orgullo, orgullo nacional, pero, como deportista, pero, eh, pero pues obviamente para mí es súper chévere y súper bonito porque pues es del, se te encontraron las dos del partes del equipo de tu que tu yo amo sí es del equipo que yo amo entonces eh, eso lo hace como muchísimo más satisfactorio si te dicen que podrías jugar como luchito pero, pero nunca puedes volver a pintar no gracias no. no 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 pues bonito, pero no. Yo soy un pintor que le gusta el fútbol. Mucho, pero pero tengo que ser un pintor. No no me sirve de nada que solo me guste el fútbol. De pronto ya viejo, sí, qué delicia, pero. R dice, "Hola, hasta que al fin puedo ver un directo de ustedes." Qué bueno. Hola, XR, bienvenido. Excelente. Excelente qué... Nos acompañen hoy, Carlos Insignares dice, Luis Díaz también es el primer jugador guayú. Sí, no, ah, mmm. wow, me está corchando. Sí, porque esto también es súper bonito. Él es guajiro, pero es guayú y no sabría si es el primero. Yo, o sea, yo no creería jugador, o sea, el primer jugador profesional colombiano guayú, uh, está difícil. ¿Tú creerías? Yo creería que no, yo creo que tiene que haber. Sí, pues este a ver, momento, en este en el... artículo dice, es Luis Díaz el joven, el joven guayú que termina el 2021 como el mejor futbolista colombiano, pero no dicen en ningún momento como el primer Sí, yo no sé, o sea, no tengo ninguna información como para... para saber. Sí, como para decir así con, con absoluta certeza que es, pero yo pensaría que no. Me deja tarea para mañana. Para ahorita. O de pronto pues, pues las personas nos pueden colaborar a ver. Sí, pero y obviamente eso también es algo muy bonito. Algo muy, muy bonito. Jesús de la Osa pregunta. Sí. ¿Cuáles creen que sean los pintores que mejor representan la vida rural? ¿O cuáles les gusta? Uy. Buh, la vida rural. Y además es tan difícil como mm. decir la vida rural. Mm. O sea, la vida rural aquí en Colombia, pues no. No sé cuánto se asemeje a la vida rural en Rusia o en Estados Unidos o en cualquier otro país. Porque yo, yo diría que hay cosas de costumbrismo colombiano que son divinas acá, hmm. muy nuestras. Eh, pero es que sí, o sea, estoy como como corchado pensando... Sería chévere simplemente que... Simplemente como sí. en una categoría de vida rural. Sería chévere que si de pronto Jesús tiene como alguien en mente por, para la pregunta o que nos cuente, como que nos sí. comparta para poderlo mirar. Sí. Eh, Carlos Insignares que dijo lo del primer jugador Guayú, dijo, ya lo estoy dudando también. <laughs> no, no, pues, eh, pero Te de pronto puede tener la razón. Sí, toca. Lo que pasa es que, o sea... Pero, pero sí sería súper interesante en, en el caso de Colombia ver cuánta, o sea, porcentualmente, cuál es la, la representación indígena dentro de todas las las, eh, las categorías de deporte que tenemos acá. Mm, sería súper bonito como ver eso. Por ejemplo, si vamos a, a los olímpicos eh, de nuestros deportistas como de dónde realmente, de dónde vienen nuestros deportistas, no simplemente decir como si alguien es eh, chocuano o alguien es llanero o alguien es como de qué región o de qué departamento, eh, sino, sino también bonito saber como, 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 o sea, como casi que como qué más están representando, mm, pero pero no sé, no sé. ¿Te emociona ya haberle pintado la camisa roja? Verlo sí, de rojo. Sí, sí, es una locura. Porque mm. obviamente en el porto ni, ni cerca. No. Estaba viendo el uniforme que él tenía de peladito. Y era como rojo con verde. Uy, no era sé. un uniforme como rojo, verde y blanco. Eh, pero, pero sí, qué locura. Voy a llorar. El, la prime, el primer día que lo vea y además va a hacer goles. O sea, el primer gol que marque, no. voy a llorar. Voy a llorar. Y además quiero que sea un golazo. O sea, porque es que creo que Luchito hace golazos. Él no hace goles. O sea, sí. él hace. O sea, él no llega a tropezarse y pegarle él, con sí. la canilla y gol. No, él hace unos golazos. O no, o no, o no toca. Sí. O no, toca el o balón. no toca el balón. O sí. hace unos goles de enmarcar. Sí, sí, porque eh, si los equipos se dan, es que sabes qué es lo que pasa. Yo me ponía a pensar, qué pena. Voy a hablar un poquitico de fútbol. Hablemos. Sí. Eh, ¿Qué te ponía ¿Sabes cuál la diferencia tan enorme que tiene como el Porto, digamos? El Porto juega súper suelto, súper, súper suelto. Y entonces, Luchito, yo no sé si has visto, pero todas las jugadas donde él incide, o sea, son rapidísimas, son uh -huh. de fútbol rápido. Y él de pronto, o sea, él tiene gambeta para sacarse a uno o dos jugadores. Pero es un balón rapidísimo donde todo el equipo está yendo hacia adelante. Colombia no, no juega es que, así. Pero es que eso es lo que siempre pasa con jugadores que son muy buenos en club, en sus clubes, y cuando llegan a la selección se desordenan completamente porque son como maneras de jugar completamente distintas. Totalmente. Nosotros Entonces no... ellos se refuerzan sobre una manera de jugar y llegan acá y cada uno llega con lo que con lo que juega de su club y se vuelven un ocho. Sí, pero y también entonces eso no, habla No, no muy, eso habla mal, mu muy claro. mal del técnico, muy muy sí, mal, la verdad. porque no se da cuenta que para que ese jugador o esa serie de jugadores lo mismo cuadrado, cuadrado es muy bueno. Sí. Cuando cuando el equipo está rápido moviéndose hacia es arriba. Es que yo ni quiero hablar porque yo siento que rueda pone a cuadrado en unas posiciones. Pero, has, que pero no. has visto que ya no está como muy Queiroz, o sea, ya no está con lo de Queiroz que lo ponían eh, de lateral, sí. sino que pues lo pone, o sea, ha tratado como decirle, bueno, está bien, quédese arriba, pero es que cuadrado arriba tampoco hace nada. Mm. Y Colombia ahora está, y por eso es que ahorita terminamos ese partido como con 14 jugadores atacando <laughs> y no lográbamos hacer nada. Porque no se trata de que haya muchísima gente en ataque, no. sino como la transición hacia el ataque. Y Colombia no tiene transición hacia no. el ataque. Colombia lo único que hace es que empujan todos hacia arriba como, como unos imbéciles. Sí. Somos porque rellenamos la, el, el área eh, del equipo contrario con, o sea, literalmente como nueve jugadores nuestros. Y por eso es que los otros equipos dicen aguantemos. Un Pero poquito, sí tienes razón, porque nuestra, falla, golpe, nuestra falla siempre es en construcción. O Todo. sea, yo creo que Colombia, tú lo ves en un partido y está o atacando o defendiendo. O sea, nunca está construyendo una jugada. O sea, siempre es o que no sé, hubo saque de péndulo y cayó el balón adelante y entonces atacan o estamos metidos atrás tratando de que no nos metan gol. Sí, no, 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 no por, a, ahí es donde creo que está como esa frustración de decir tenemos como a un jugador, a un jugador saso uh -huh. eh, y, y no puede hacer nada. Que no nada. está pudiendo jugar. No, sí. porque si sí, el resto del equipo lo único que hace es estar atrás, ordenadito, orden, siempre ordenaditos, ordenando las líneas, ordenaditas, eh, Luchos va a tener dos manes encima casi siempre un tercero esperándolo, y pues, ¿qué? Tampoco, o sea, él tampoco sí. se va a sacar ocho jugadores y hace gol, ¿no? Entonces, esa, esa, esa ese es mi diagnóstico de, de, persona que critica aquí, desde... ¿Pero es técnico de sofá, yo dije? Sí, sí, sí. Pero Acá nosotros sentados. Estoy, estamos felices, eh, con la panza salida, mm, <laughs> haciendo críticas sobre el, el pobre hombre que se... Corre 10 kilómetros, se mata corriendo 10 kilómetros cada partido. Carlos Insignares dice, jaja, eso me recuerda a Muriel que nunca ha sido nueve. Ay, Muriel. Ay, Murielcito. Pero Muriel también tiene unos partidos increíbles. Sí. Pues allá, en el Atalanta, o en. o en. Eh... Pero es que es eso. Es o cero o cien. Sí. <laughs> que eso es, también, pues, es difícil. Jesús de la Osa dice, no sé, no, se me viene a la mente Millet, que pintaba mucho la vida campesina. Mm, ya, ya, ya. Pero no conozco algún otro. Y si sí me interesa ver más pinturas de ese, entre comillas, género. Mm. En Colombia sí no conozco ninguno. Sí, pero es que. Mm, yo no sé cuánto se mantiene eso como género. Como si fuera así una cuestión medio. Como pastoral, como, ay, esta es la parte rural. O sea, no, no sé qué tanto eso, no sé qué tanto uno pueda hablar de eso hoy en día, honestamente. Mm, es que además ya el mundo se globalizó tanto, se industrializó tanto, es como tan difícil uno decir, sí, este es, eh, o sea, como que en el arte contemporáneo uno diga, este es un pintor eh, eh, súper como todavía que se mantiene como. Eh, marginalizado acá afuera de la ciudad grande y está pintando. No, hoy en día todo, o sea, uno, ya un pintor de esos ya tiene una cuenta de Instagram y ya seguramente está trabajando para una galería enorme. Nomás ahí me di cuenta que creo que en estos días va a haber una subasta de Sotheby's de arte marginal. O sea, ya con sí. eso, ya, ya con eso uno sabe como que... Que es, igual pues es absurdo seguir diciendo arte marginal si es una... Pues sí, y ya además, eso, sí, y Sotheby's queriendo su tajada y diciendo, aquí hay plata, y si aquí hay plata, aquí estamos nosotros. No sé por qué hablé así. No, yo tampoco. Para Jesús de la seguidores. Osa dice, y Zapata, que acá no mete ni una y allá la rompe, jaja. Ja. Sí, 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 pero es una cosa, es como, yo no sé, yo no sé, yo no sé, simplemente porque no hacemos como lo más la, la vuelta más fácil, que es como ver los, los, los jugadores que estén en su mejor momento y decirles, venga, ¿a usted dónde le gusta jugar? ¿Y a usted cómo le gusta que le jueguen? Listo, venga y armamos un equipo para que podamos jugarle a nuestros mejores jugadores. Carlos Insignares dice, no estaban las personas que hacían cuadernos de viajes, que era como exploradores. No sé, no entendí. Eh, como church será, como beard Stad y church, de pronto mm. se estará refiriendo como a ellos, que eran pronto? como... como... Sebastián Munera Arango dice, hay algunas pinturas de Peter, Severin, Kroyer. Uy, sí, Kroyer es un monstruo. Que aluden a la temática rural. Ah, no, o sea, sí, yo, yo puedo mencionar un poco tonón de artistas. Que hacen. Que han hecho pintura. Exacto, lo que pasa es que es rural, por eso, pero yo pensé que la. No sé si, mal, si, si entendí mal, lindita. Pensé que era hoy en día. Pensé que estaban refiriéndose como hoy no en sé, día. No sé, yo también pensé. Pues la pregunta era: ¿los mejores pin, ¿Cuáles creen que sean los mejores pintores que representan la vida rural? Ah, pero, uy, pero es que. Ay, es que se me hace súper curioso decir como ese tipo de cosas, como si fueran anacrónicas, como... Sí. Porque es que vida rural en el siglo XVII, o sea, si yo digo, no, Rembrandt hacía unos cuadros así súper bonitos, rurales, y uno dice, pero pues sí, o sea, de pronto era simplemente una temática y ya, o una temática de ese momento, de esa región, pero... O sea, no sé. ¿Sabe por qué se me hace curioso? Estoy pensando en que... Por ejemplo, hay resto de pintores en Rusia hoy en día que siguen haciendo unas pinturas como costumbristas, como pseudo costumbristas, donde siguen pintando como a la familia rusa, esa que se está como está yendo como en una carroza o en una carretica jalada por caballo o en un trineo ahí jalado por caballo, yendo a su casita como de madera que está en la mitad de como de un de un eh, paisaje desolado repleto de nieve. O sea, estoy pensando como en ese tipo de imágenes que es como. Ellos la hacen porque saben que es como arte hecho para turistas. No uh -huh. sé si, si me explico. Sí, sí, sí. Como alguien que se quiere llevar la imagen del lugar al que fue. Exacto. O la idea del la lugar. Idea como, del, la idea del lugar. Yo sí. vine fue por la postal. Yo quería sí. era como tener la experiencia de la postal. Pero la postal ya pasó. O sea, la postal no es real. O sea, en ese sentido es que. Uno, te, uno tendría que decir como, no, pero a ver, eso ya, eso no es así. O sea, esos espacios ya casi no existen. Entonces, eh, sí, no, no sé. De pronto ahí es donde me estoy varando como pensando en lo que significa esa, como esa definición o como tratar de categorizar eso. Sí. Se me hace súper complejo. Sebastián Munera dice, hay otro que se llama Mark Maggiori, que trata la temática de los vaqueros mm, y el Wild sí, West. Sí, hace unas pinturas súper... Eh, son bien bonitas, la verdad. man es un, un súper buen pintor. Súper, súper como el oeste, o sea, una versión muy romantizada del oeste gringo. Alejandro Morales dice, cowboy. los realistas rusos tienen algunas pinturas de la vida rusa. Rural, Claro, claro, muchísimos de los itinerantes tienen, tienen eso. Es que ese es, ese es como. a eso me refería con esos pintores que hoy en día, rusos también, tratan como de, de. de decir, oigan, pues esto es pintura rusa, vengan que aquí yo les yo tengo la dosis de nostalgia de pintura rusa y puedo pintar esto. Y yo inclu e incluso, perdón. Yo sigo a un poco tonón de esos pintores ahí en Instagram porque las pinturas son chéveres, pero pues siempre me, me dejan como. como. ¿Qué es esto? Como. como si fuera extraño lo que estoy viendo, como si no. como si no. no tuviera sentido lo que estoy viendo. I was trying to check if I skipped any question. Mm -hmm. But I don't know. <laughs> do you see Luchito in the painting? Yeah. I of course I do. It feels uh like Luchito. Not Luchito, I don't know who Luchito is. Luchito. But Luchito. Luchito days. Luchito Diaz, yes, of course. Number twenty three, Lucito Days. My uh, long lost uh, cousin. Yeah. Diaz. So not quite your region, the region your family's from, but But Diaz. Oh yeah, but that's gotta be a very <laughs> mm. very, very, very uh, common last name here. Do you see Lucito Diaz? Yeah, kind of what I wanted, something a little more, you know, like when I enjoy my distortions and uh, misproportions, a mix of just paint. I, I'm hoping that there's enough like enough of a painterly feel to it that um, that it just um, you know, it just kind of justifies itself as a painting. Mm -hmm. um, I, I always need those things rather than, you like know, if I'm going to, yeah, if I'm going to do a painting, I just I need those things so yeah. that, you know, we we know that, yeah, it's a painting. Yeah. Like, first and foremost, it's a painting. Because like, then it wouldn't make sense. I mean, you have the image. Why would you need? The oh, yeah. If it's just about. If it's saying not like painterly. So why would you need? Yeah. it to be a painting if it's just about doing like a portrait i mean like the, then the i guess the photo's fine it's like the uh, you know that photo serves the purpose of just saying luis diaz that's it yeah um but you know but i have to um, i have to enjoy the process of of wanting to paint him like like the the want of painting him has to be there i feel but I do think that it really feels like um, Lucho yes. So that's awesome. And I love the ear. Oh yeah. <laughs> and I I wanna because I I at some point I was like no I gotta do this I gotta be a little more careful with this or just finish this a little bit more. And at some point I was like no I don't need to. No like, you that's, don't. That's um, at some that's many many times just this dumb imposition that we think like oh for a portrait to be a good portrait or like to play its role as a portrait it just has to be kind of i don't know it has to be understood in like or under um more traditional portrait painting uh, kind of like conditions so i don't i don't know that's not that's not who i am so Y como al partido de Chile y Bolivia. No nos les han cuenten? dicho nada. Se durmieron con la narración. Pues no lo tienen que narrar tampoco. No sé si ahora los comentarios. Sí, saque de banda. Sí. Falta. Sí. Están haciendo tiempo. Pito el árbitro. Mm. Van a revisar en bar. I'm super scared of um, just dragging like um, like light highlights, like super light highlights. Mm -hmm. I never like them for some reason. I'm always like, ah, uh, it's too punchy or too whatever. So I'm always far more comfortable. Um, yeah, and by the way, Danny, I don't think we could do this chair again. I thought I could deal with the no, chair. it's super uncomfortable. Nah, yeah, it's very uncomfortable. That's why I was like, "Are you?" I thought sure? I could. I thought I could. Cause I thought I thought. No, 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 no. No, no. But but I wanted to let you know that last time, yeah. It was my bad. Cuz I What's that? No. No, no, no. Wait. Cuz when I was um uh, putting the camera on the tri tripod, yeah. I didn't extend the arm fully. Yeah. So, the legs of the tripod were super near you. That's why it was like kind of moving. Oh, no. But, but now, if you have this one, I mean, you can look back and you have a lot of space. I mean, I can fit like almost bo both of my hands. Yeah. No, but I, I, honestly, so I wasn't really worried. I wasn't even worried about that particular thing. Like, I totally understand what you're saying, but I wasn't worried about that. I was worried more about. uh just me constantly getting in the shot of uh, oh fuck, I'm lifting the paint the uh, paper.: No, and I don't think you're gonna get in the shot because if you see the camera is like uh, between the painting and you. Yeah. So it's not like it's just on top of your head, and you're gonna knock the camera all the time, or like we did before, that was the camera like from your back. And That's yeah. where you get in the shot all the time, but in this one, no. I mean, just if you go reach uh, for a brush, for a different brush or something like that, but it's not like you're gonna pop in the camera all the time. So, I think you should do this chair again. Yeah. Like for your back, you should. Yeah, it's just that this this, this position one is yeah. terrible. It's not good. No, yeah, it's my bad. Like I th I thought I could. I was like, let's rely on my core. <laughs> And my core said, we don't exist. Oswaldo Spurone dice: Siempre he querido preguntar: ¿Son hojas imprimadas en donde pintas y con qué las imprimas? Amo todo lo que hacen. Una hora, Sete. Eh, Dani, te dejo a ti la. O sea. Oswaldo, eh, no, siempre son. Hojas de un tipo de papel de una libreta que se llama molskin y son hojas en crudo, las hojas no están imprimadas y sí, siempre son papel en crudo y óleo sin medio. Cuando a veces se usa medio es un poquito de liquin, pero en esta ocasión no hay liquin. Entonces es óleo puro y papel crudo. Margo Delgado dice, Nicolás, creo que ya lo has comentado antes, pero tienes tendencia a alargar las figuras. ¿no? Sí. Sí, es como la. Si hago. Si. Si hago una distorsión. Eh, casi siempre. Eso es lo que te llama la atención. Sí, casi siempre tiendo a la, a la. que es vertical. Entonces hay un resto. O sea, hay gente que me pregunta que. que si eso es. Bueno, no. Ojalá las, cuando, cuando trato de hacer cosas así no se sienta muy fortuito. Yo pienso que los ha, lo hace cuando un, uno muchas veces distorsiona, hace que la como esa, esa calidad de animal del ser humano, como más bestial, sea un poquitico más mm, accesible para mí. O sea, que yo pueda acceder a ella como pintor. Eh, y entonces siento que si empiezo a manipular esas formas, casi que me da la. la me otorga el derecho a entonces ahora hacer lo que yo quiera. Como decir, listo, ahora sí puedo pff, empezar como a tomar, a eh, empezar a tomar unas decisiones eh, eh, que pueden afectar un poco más la forma. Y eso me gusta porque puedo, ahí entiendo cómo, empiezo a entender más la libertad que tengo como pintor. Y entonces hay, hay veces la gente me dice, bueno, y pero por ejemplo, qué artistas hacían o qué artistas me llaman la atención que, que hagan como ese tipo de, de distorsiones. Eh, y cuando yo me ponía a pensar en listas, yo me daba cuenta que son de artistas, o sea, de los artistas que casi que más me gustan de la historia de arte. Entonces, eh, si uno se pone a pensar, y Gonchile tenía una distorsión eh, vertical. Eh, Giacometti, Giacometti tenía una distorsión vertical, eh, Robert Blamey que es un eh, pintor inglés tiene una distorsión vertical el greco tiene una distorsión vertical que pues obviamente es más como de, de una tradición ortodoxa pero pues eh, la distorsión está ahí eh, ¿quién más? hay cosas de Soutin de Jaime Soutin que, está, que tiene una distorsión vertical, hay cosas de Phil Hale que tiene una distorsión vertical eh, yo creo que hay como una especie de no tradición, porque no es que uno diga, ah, quiero pertenecer como a, al grupo de, de estas personas que han hecho esto, sino, sino que uno se da cuenta de lo poderosa que logra, logra hacer una, una distorsión cuando ojalá tenga una, una intención que se puede... Que se puede sentir, o sea, que puede ser eh, experimentada por el observador cuando, cuando está viendo pues lo que termina siendo esa esa interpretación que uno que uno hace. Entonces, sí, hay una fascinación por eso. Definitivamente. Rosalind en said, mi caso, Yes, Rosalind. I really all in, in all caps love the red ear. This is coming together beautifully. Oh, thank you, Rosalind. And super happy that you're with us today. Yeah. And, Rosalind, how's your uh, Spanish practice going? Because we've talked a lot in Spanish today. So, I want to know how is Rosalind going with, doing with it? Going, yeah. Going with it. How's that? it going? <laughs> William Felipe pregunta. Sí. Nicolás, ¿cómo limpia la paleta? ¿Los charquitos? ¿Cómo limpia la paleta? Sí. <laughs> Yo diría no. ¿Cómo no. limpia la paleta? No. No. Eh, eh, no, la. La. William. Cojo la espátula. Esta. Es que no se ve. Esta. Raspo todo, le paso un papel de cocina y sale. ¿Y sale pa? ¿Sale pa? Sale pa pintura Sale pa pintura es un dicho Dicho yo sé, quería que tú lo completaras Pero y tú sale pa, sale pa Sale pa con qué Rosalind said, jajaja, ha, ha, I wish I was better <laughs> But not, I mean you have um, Our streams To practice So Está exigente con Rosalind tú Yeah A ver pues señora <laughs> No ¿Y por qué hablaste en español? ¿Cómo va la clase español? William Felipe dice: Ah, gracias. Ah, gracias. Por lo de la paleta. Listos. De nada. Se dice: De nada. Por nada. Por nada. Por nada también se dice. Claro que suena feo, ¿no? Por nada. Por nada. Por nada me agradece. Sí, eso sí. suena como. I want to check how the match is going. What do you say? Oh, I don't. Have time oh, maybe, but I, c I can't even think. No, I I much rather not think about it because if 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 um if not, like I'll super stress out. So. No, they're still tied. <laughs> yeah, it's just that like. Football is not fun when it doesn't depend on you, hmm. and now you're just like thinking of a thousand things that have to happen, like that are have completely to outside for you your, to be. I much rather in. be like the other teams that are in the position that depend on themselves. Like they deserve it. Yeah. Like you could argue that they deserve it a lot more than we do. So, yeah. like if it if everything works for us, like that's that's great, but I don't know, I don't know how okay I am with that, not, not, I don't know, not in this, you know, not, not with these qualifiers, and and not with this version of our uh, Amada Selección, Beloved uh, selection. National Team <laughs> Selección, Jesús de la Osa dice, nunca le dedicaron alguna semana a la deformación. En las figuras, ¿o sí? Mm, push, no. De, creo que le, lo que hacíamos era como hablar de, de, de maneras de como exagerar cosas, como maneras en donde podíamos, como, sí, empujar. Pero. Pero no fue todo de. No, no era necesariamente de distorsión. No, no hablábamos sencillamente como de, de distorsión. O no sencillamente, sino como que la conversación no era como una sola. Incluso yo creo que durante muchas semanas nosotros lo que queríamos era como mostrar que había distintas maneras incluso de interpretar un mismo, digamos, postulado. O sea, que si, que si teníamos un punto de partida podíamos como salirnos de ahí y, as, y utilizar, utilizarlo como pretexto para, para resolver de maneras que... Que de pronto no eran las más eh, inmediatamente como reconocibles. Sí, y creo que esa semana hiciste uno donde empujaste un montón eh, como el alargar a tu mamá. Ah, esa fue la de mi mamá en la silla. Sí, 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 sí. que creo, ¿no? A ver, espérate, busco porque. Puedes. yo creo que ser? sí era. No sé por qué me acuerdo que sí, que está como el sol detrás de ella. Sí, sí, sí. Puedes dar. Sí. Semana 29, push. Listo, entonces. A ver, comparto. Muy invitado. Eh, ¿Quién fue? Jesús. Jesús. Chucho. Ah, A Jesús le dicen chucho. A este Jesús. ¿Pregunto? Pues. Pregunto, pues pregunto. Pues en la casa tú que haberlo escuchado en algún en algún momento le dijeron chucho chuchito chuchini chuchini no, no creo sé. pero ahí ahí mande el link del del video por si Jesús lo quiere ver Think maybe maybe baby. I'm nearing. I'm nearing nearing the end. Nearing because there's like a like I said like a feral quality in Lucito mm -hmm. that I love, and I feel that if I want to keep that some of that, or if I want to evoke some of that, I can't just like I really can't overwork this painting. I think it, it would be to the detriment of the painting if I did. So. Do you remember the uh, what week it was that we spoke about? Maybe it was when I was drawing Sebastian Kruger. Do you remember when we talked about when you talked about what? About other people that were like caricaturists and 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 deformation. I think we spoke a little bit about it. I do you remember? No. No? I think it was. So I think if people are are interested in that, could you look for Sebastian Kruger's? That was the color pencil. Do you remember? Oh no, I think I remember. Yeah, well, like I remember the images we. We we used for we that. We used yeah, but I don't remember like the exact uh, video that was in. Maybe it's when I drew Kruger. I I think I'm not off about that. We could suggest it. That's a but color pencil uh, drawing week where I drew you green. Do you remember that drawing I did of you green? Yeah, that's but a I nice drawing. But I don't see. Wait. I have to to try and look for the week cuz I don't remember the name of the week. Color pencil portraits maybe? Yes. Mmm. Tapping into caric caricature. What's that? Oh, nice! The the title of the um, video of that particular video. Yeah. Excellent. Do you do you know what week it was? Yeah, it was week sixty four. Awesome. Friday. Let me um copy the link too. Thank you. You're welcome. <laughs> Danielita? you're welcome. there you go. <laughs> yeah, that's for the people, because we do get that question quite a bit also, about caricature and about distortion, and Me when is there. it justified or or when it feels kind of forced. sebastian munera arango, mm -hmm. d.c. Nicolás, ¿Sí? ¿te pasa que acabas una pintura y días slash meses después la Ay, reabordas? Yo pensé que y días Luisito. <laughs> y días te da un like en el ¿Sí? post. Ay, me muero. Sí. Me muero. Pero okay, no. bueno, <laughs> decía Nicolás, ¿te pasa que acabas una pintura y días slash meses Luchito. después la reabordas porque consideras que pudo faltarle algo o una vez que culminas la obra la dejas así? Eh, si la vuelvo a abordar, tiene que pasar súper rápido. O sea, pasa al otro día. Si no, ya acabé. Si no, es muy, muy difícil para mí decir, voy a volver a pintar esto. Uy, es muy complicado. Y creo que yo diría que las pocas veces que la reabordas, la reabordas en una sesión larga. O sea, siempre es como, voy a cambiar esta cosita que me molestó y a la media hora es como no voy a hacer toda la pintura Dañé todo tengo que volver a hacer sí sí, sí. tienes tienes toda la razón como siempre no ay no pero ahora acá mm. quedando bien <laughs> How do you feel the new light setup? I like it. it gla my palette glares quite a bit. But I'm not going to complain about that. Because it looks super good in camera. In camera, does, it, does the palette look okay? Yeah. And everything, I mean. Doesn't it look a bit washed out? No, I don't no? think. No, I don't, I don't know think why I feel. Maybe it's my angle, just looking because yeah. I, 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 I'm not in a good angle, just looking back at the uh monitor. So maybe that's it. No, I think it looks sharp. Sharp. Yeah. Sharp. Um, I think we're almost there. Almost. No, but I think I. I like this stroke quite a lot, and there's, yeah. I've I'm I've thought about changing it like a bunch of times, but I'm not go I'm not going to. Like the light one. Yeah, the, the gray and then the red. Yeah. all of them. The light, the gray dragged down. And yeah, that's the red. what I was gonna say. I love that. I think the that's my favorite part of the painting. <laughs> yeah, for Sounds me. Sounds so dumb, but the ear. I yeah. mean. 'cause i look at the painting like all the portrait all the features the shirt everything but i always go back to the to the tiny ear. yeah by the way mm -hmm. let me see mm. um, yeah so because i i never liked the green. That was um, that was part of the uh, I think the green was almost like immediately after we changed um, uh, to Nike I say, I'm saying we as Liverpool mm -hmm. right yeah, but I was uh, lost. yeah and <laughs> now now it has like an orange rim like mm -hmm. a like a red orange rim, which I don't know if I want to do because that would speak about this kit like the 2122 kit but that always changes and th the one thing that never changes is like the redness yeah. you know so i much rather just stick to that than give him like this kind of dumb little rim which i don't like to be 100% honest i don't actually like that in that shirt i love when it's just red you know just this beautiful red um, so i think i'm gonna i think i'm gonna leave that so mm -hmm. And I, th I think I'm gonna leave it here. I like it. I like it a lot. Yeah, I like where it, where it is. It's, um, and I love that you painted, uh, Luchito. Oh, that's. Uh, I mean, nothing can assure us that, uh, that, you know, that life is gonna. I mean, life is giving him the most incredible of opportunities. Um, I hope he, he takes the biggest advantage of this moment, like. That he realizes that he has the opportunity to play and to actually become like a starting player in what, in my eyes, is I'm going to say the best, but objectively, one of the best teams in the world, mm -hmm. uh, for sure. I would say it's like Liverpool right now is at least top five in the world. I mean, you could argue that Man City is like the best team in the world right now. Uh, or you could make a case uh, with uh, I don't know. I don't even know if Bayern, like I would go, I would bet on Liverpool beating uh, Bayern Munich right now. Um, so maybe you know, top three, even. Um, so he has that chance. Um, i I just hope he doesn't do anything stupid or he doesn't get nervous. Like he just, you know, takes the bull by the horns and says, This is my chance. I'm gonna show you how good I am' I think he deserves it, you know. I, I really do believe he deserves it. Um, I, I just think that whenever, whenever something as cool as this happens to like, um, what from you know, from what we can tell, as Colombians. It's like a super cool guy. It's like a very nice guy. He has He's never done anything stupid or said anything stupid. That doesn't mean that, you know. Um, uh, I mean, you know, s football players are going to be role models. That does not mean that. I mean, I think people have to realize that. But um, you know, I'm looking at you, Mason Greenwood. You should go to jail. But we as Colombians, we we have this thing that we are proud when people like Colombians, other Colombians succeed. We are very proud. And if they can succeed and remain, like you know, these honest humble colombians that i think deep down we all are mm. that is amazing that we can we will never be tired of celebrating so you know to me him being there it's like nothing but goodness nothing like there's the best potential for that's the best potential for a very special human being to show you know what they're good at so i i really hope that Th there's this is the beginning of something that's enormous for him um so i hope and me as a as a fan as a football fan as a liverpool fan like oh i there'd be nothing more than i would enjoy than watching him like um just you know be part of like liverpool's uh successes so I don't know. I'm, I'm super sappy with this, but I, I really I really hope and, and wish him the best. So anyways, that was the painting for today. That's a very kind of raw painting. But again, I feel I feel that there's uh, Luchito Diaz like essence in here. Yeah, like super Fanny raw, percent. unfiltered, um, like I said, animalistic, very feral, very just alive essence in there. And um, there's a ton of decisions that I think are are working or helping me do that. A lot of the some of the features keep their um, proportions. So I'm going to speak like for two minutes about what I'm doing in formal terms. So a lot of the features keep their proportions with the other features. So I think the eyes are roughly in the place that they have to they you know they have to be. The socket is proportion is proportional proportionate proportional to the um, proportional, length of the yeah. nose to the width of the nose the height from the uh, tip of the nose to the um, upper lip that is the height uh, upper the size of the upper lip um, it to the size of the lower lip um, to the uh, uh, to where the chin starts to where the chin ends like all those i think are fine what i what i usually tend to do is keep those and many times just keep that proportion and then squish all the information that should occupy much more space so what i'm saying is like if you just look at this this should be in a far larger head it should be but what i really enjoy doing is just keeping these and then squishing everything else everything else i just kind of compress and or i maybe compress this but i keep the ears um, or i maybe uh, i'll compress the jaw and i'll push out the neck i don't know I, it's like a lot of like push and pull push and pull push and pull but i enjoy that tremendously and um, to do that while reflecting upon just the the hopefully amazing future that um, super young uh, and successful passionate football player can have colombian football player can have in my club oh my god that's there's nothing that can bring me more joy honestly so i think that's super super cool so we're gonna leave it at that you know yeah. again because if if i don't stop talking i'll be super sappy i'll i'll talk about um, how much i love uh, football until the day i die so let's leave it at that. any any questions or comments to so uh, finish um uh, danielita and I'm dying so, in this chair. My God. Yeah, terrible decision. Oh, I'm so stupid. William Felipe se eh, dice... Se dice. Sed, se dice de mí. Dice, <laughs> sí, quedó genial. Muchas gracias, William. Sí, Luchito, vamos. Alejandro Morales dice, I can't believe it's already February. I know, this is not cool. Like, nothing about this is right. Eh, Alejandro Morales también decía... Danny, in Insta, is there a uh, "Our Painted Lives" account, no. or which one do you have for the videos there? But we don't have videos there. I mean, we we'll leave the videos here. Oh, the, oh, and um, uh, yeah, they're not part of my reels either because I think you were mentioning the videos where we do the uh, raffles. So, Alejandro, just oh. go through my go through my posts. Go through my how do you what do you call that? To his feed, it's so to my feed. you go to yeah. Nicolás Uribe B. So yeah, and if you see Danny, no, and and you can go to the IGTV tab because it's are not those a real. There? Yeah, because they were live sessions, so they're stored as IGTV. No, no, I don't think so. Yeah, I think they are. Let me check, Let me ch check like in a second. Um, I just think it's easier to go to the uh, to the real. What? No, 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 those are not there, Danny. Um. Yeah, those are super. Not there. They are. Oh yeah, yeah, yeah. They are. So the big triangle. Yeah. Yeah, you are go gonna see the a bunch of Dannys. Like Danny's always sitting. Not to the real, to the. Yeah, like not the, the real tab, but like the triangle. The big triangle. The big play triangle. So that's triangle. the IGTV. Oh, excellent. Yeah. So they're there, and you know, many times we mention that, or you know, we we talk yeah. about them. We show some, not all the time, but we do have to do like a, like an organized not the, studio tour cool. because my you know little workplace is a mess but um, but i don't i don't even know if people would enjoy me looking me showing toys <laughs> i think they would i think people love when like kim jong gi shows his toys people are like oh that's so cool i think if i did it it's like oh it's so lame nice. uh, so i don't know but what we can do which i would think is super super cool we would need to do it somewhere else though because there's no what? space here but um, to show this all, yeah, you know, like the stuff we have from other people, that it would, would take cool. us a while. It we could do a, a video time. of that one day oh. here, and I think we could do it here. I mean, like the setup we use for Mondays. Okay. Uh, visual what, correspondence. right? Or in here, and you just you know you could pass me stuff, and we could yeah, just leave it here. Yeah, but the thing is that there are. Bigger things and smaller things, right? So maybe it's easier if we're here and we're just showing because we also do have okay some s like yeah. sculpture pieces. But you know what? We don't have autofocus when we do those, so th we can't see. Like if we do this, and maybe you're up in the chair and you can like zoom in and then zoom out. Maybe I mean that's terrible. I know well, there's no. Yeah, we could we can see. Yeah, we'll figure it that. out. But that's a that's a cool thing for us. Like we're super proud of the of the pieces that we have. So. Yeah, but we don't we, have an our painted lives Instagram, but no. uh, we have our Instagram handles. Yes. So I just, uh, like two minutes ago, I just like put Nicola's username super big so you can go check it out. No, no, now it's oh, okay. in a normal size, but it was like Ariel one hand. 240. So yeah. Okay. Your mom said your toys are amazing, like your paintings. Um, oh, that's spoken so sweet. like a mom that has spoiled me to death. <laughs> Aliasari said, "I'd love to see your art studio, especially some vlogs about your daily life or your work routine and stuff." Yeah, our our um workout routine, Danny, <laughs> non-existent. <gasps> oh fuck! I to oh, anyways. <laughs> And, y para cerrar una triste. Oh, come on. Carlos Insignares dice lloro mm. gol de Chile. Mm. Okay, it's okay. No, yeah, okay. Alejandro Morales said much love everyone. So thank you everyone again for joining us uh, for this uh, painting stream. Yeah, minuto 85 y cinco, and uno. Yeah, it's, it's tough. Yeah, Sebastián Munera dice, quedó tremenda, ojalá la pueda ver Luchito. Ojalá, yo sé que Nicolás me va a decir, ay, no, no digas eso, pero. Ay, no, no, digas eso. no, y otro gol de Chile, acaban de ¿Ya? hacer otro gol. 3-1. Pero yo ¿Parece? aquí en, en el Refresca, live, refresca. 3-1. No, chao. No, chao. Ya, chao. chao. Pues es pero, Bolivia, ¿no? Bolivia, pero, pero, o sea, pero. Bolivia. Eh, Sebastián Munera estaba diciendo quedó tremenda, ojalá la pueda ver Luchito. Y yo digo uh -huh. esto. Lo voy a decir acá, por favor. Así sean dos personas, síganme la, la caña. Pero ¿Que una de esas sea Luchito. No, que cuando Nicolás comparta el link sería muy chévere si uno puede compartir, eh, cuando comparta perdón la pintura en Instagram, compartirla y taguear a Luchito. Porque de pronto lo puede ver. Yo sé que eso te haría muy nunca. feliz, pero me haría muy feliz, pero no nunca. Sí. So if you can tag Luchito in the painting. Okay. And if we can increase the possibility of Luchito seeing the painting from zero point zero one to zero point zero two, that nice. would be nice, amazing. Those are my kind of odds. A Chuckboard guy said, "I gotta say, this is looking in increíble." I'm done, so I hope you. It's okay that <laughs> I stop here. Liad said, "Looks great. Thanks for the stream." No, thank you, guys, as always. Eh, Ali Asari said so many thanks again. You guys are awesome. These videos are great inspiration and help. Thank you guys. Eh, Jesus de la OCE dice sí de una. Listo. Super con la tagueada. Alejandro Morales said cool. Thanks. I will do. Please, please. <laughs> uh Yeah. So I think we're done. Thank we're you everyone. And Thank we'll you. see you tomorrow. Via Colombia. Gane Colombia. Vamos, Colombia.